Hola chicos y chicas del canal, aquí Naruto Fanfixar con un nuevo video para el canal, pero antes de empezar quisiera mandar unos saludos para Andrea, Emanuel Reyes, Javier Alegre y Deca. Si quieres tu saludo, solos los primeros cuatro se les saludará. Además no olvides suscribirte, activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo video y dejar tu saludo para salir en próximos vídeos. Recuerda que los créditos del autor de este fic estarán en la descripción. Sin más palabras, comenzamos. Capitán 14, /. Las imágenes y los sonidos familiares saludaron al hombre mientras atravesaba su casa. Era notable, reflexionó, lo poco que logró cambiar entre sus viajes. Mientras el mundo exterior cambiaba constantemente, el clima político siempre cambiante creaba estragos, Konoha se mantuvo igual. La única diferencia era la gente en él. Había una sensación de atemporalidad en la aldea de su nacimiento, y daba la impresión de que sin importar qué, Konoha siempre aguantaría. También me han llamado atemporal, reflexionó el hombre felizmente. Siempre era agradable cuando la gente jugaba inadvertidamente con su ego. El conocimiento de por qué había regresado suavizó su buen humor, y sintió un ligero ceño fruncido en su rostro canoso. Los ojos envejecidos se clavaron en el edificio administrativo, y su gran figura, ya oculta a la vista de todos menos los observadores más hábiles, desapareció por completo. Una ventana abierta lo saludó en su destino y, a pesar de su estado de ánimo recientemente cambiado, sonrió. Los dos ocupantes de la habitación cambiaron sus miradas en el momento en que apareció, y fue un testimonio de la inmensa habilidad del hombre que la siempre imperturbable Nara Shikaku parecía sorprendida por su entrada. Sin embargo, Sarutobi permaneció imperturbable. Jiraiya, saludó el Sandaime. La expresión del anciano no cambió un ápice, como si el regreso de su alumno no le sorprendiera tanto como cuando el sol salió por el este todas las mañanas. Se volvió hacia Shikaku. Si quieres, Shikaku, deja los planes redactados con el comandante Anbu. Tú, él y yo nos reuniremos mañana a las 7 de la mañana para discutirlos. Sí, Okage-sama, dijo el jefe del clan Nara. El hombre enrolló un pergamino que había estado entre él y el Hokage y se fue. ¿En el camino de guerra, Ensei? Jiraiya preguntó retóricamente. Una vez más, parece, suspiró Sarutobi. Eres más temprano de lo que esperaba. Mi negocio terminó rápidamente, fue la respuesta críptica. El Sandaime no se molestó en preguntar. Indudablemente recibiría los hechos simplificados cuando Jiraiya lo considerara necesario. Parte de ser Hokage era delegar deberes, y Sarutobi tenía fe en las habilidades y el juicio de su estudiante después de todos los años que el hombre había estado haciendo su trabajo. No es que me importe, pero ¿qué te trae por aquí? El viejo se llenó y encendió su pipa con un suspiro de satisfacción, dando una larga calada. Parece que me estabas esperando, dijo Jiraiya, señalando a la ventana abierta. ¿No puedes visitar a mi querido viejo sensei? Preguntó inocentemente. Sarutobi puso los ojos en blanco, aunque la más pequeña de las sonrisas rompió su máscara. Jiraiya aplaudió por dentro. El cielo está despejado, el aire es cálido y las aguas termales están abiertas. Nunca vienes directo a mí a menos que tengas algo de lo que quieras hablar, Jiraiya, así que sal con él. El hombre grande suspiró casi juguetonamente, pero reconoció cuando su sensei no estaba de humor para bromear. Tampoco estaba de humor para bromas. Los informes de Rise Country me llegaron a través de la VIP, comenzó, con tono fuerte. Sarutobi exhaló con fuerza, llevándose la mano libre a la frente. Siempre fue lo mismo con Jiraiya. Cuando no le estaba ladrando un árbol sobre Orochimaru y cómo manejarlo, constantemente lo molestaba por entrenar a su ahijado. En este caso, la situación en cuestión involucraba a ambos. Estaba atrapado en una situación impredecible en un país donde sabes que Orochimaru está actuando abiertamente. Jiraiya miró a su sensei. Maldita sea, viejo, él luchó contra él. Donde ahora sé que Orochimaru está actuando abiertamente, corrigió el Hokage. Había poca evidencia más allá de la pura especulación de que él tenía algo que ver con Otogakure y su formación. Aún no deberías haber enviado uno de mis capitanes y jonin más confiables en el posible territorio enemigo para recuperar información que se ha vuelto vital para la defensa de esta aldea. El viejo interrumpió. Que Naruto estuviera en el escuadrón de Genin indefenso fue simplemente una desafortunada casualidad, Jiraiya. Levantó una mano para evitar el próximo estallido de Sanin. Y antes de comenzar de nuevo, dos Jonin o incluso un escuadrón Anbu no pasan tan desapercibidos a través de la tierra como nos gustaría pensar. El Genin proporcionó un escudo de incertidumbre a cualquier ojo curioso. Los ojos de Jiraiya brillaron. Por todo lo bueno que hizo.
¿Y cómo iba yo, o alguien, a predecir que Orochimaru decidiría liquidar el clan Fuma? ¿Y liderando personalmente el asalto? Sarutobi sacudió la cabeza. No eres nuevo en este negocio, Jiraiya, y aún así tus juicios y sentimientos están tan nublados por el afecto por un chico que apenas conoces. Solo porque nunca me has dejado conocerlo, Jiraiya ansiaba gritar. Sin embargo, se abstuvo de no desear repetir el argumento de hace una década. No es el punto, Sensei. Obtuvo la atención del bastardo con el truco que hizo para sacar a su equipo de allí, y tú y yo sabemos que Orochimaru es más peligroso para alguien como Naruto cuando tiene curiosidad. Jiraiya tenía los brazos cruzados sobre el pecho y una mirada fija en su rostro mientras se apoyaba contra la pared más cercana. Las probabilidades de las dos reuniones en los exámenes son mínimas en el mejor de los casos, dado lo que mis asesores y yo hemos planeado. Su presencia aquí ayuda mucho con eso. El Hokage tomó un largo trago de su pipa recién encendida. Y si lo hicieran, espero que las habilidades de Naruto mantengan cerca a nuestro viejo amigo. Siempre tuvo buen ojo para el talento, el rojo brilló frente a los ojos del sapo Sanin. ¿Y ahora es Sebo? Es un ser humano, Sensei. El sonido de los dientes apretando la madera de la tubería de Sarutobi le hizo saber a Jiraiya que finalmente había empujado a su Sensei más allá de su límite. Estoy feliz, ahora, de que rechazaste mi súplica de tomar mi lugar como Hokage hace tantos años, Jiraiya, porque estoy aterrorizado ante la perspectiva del futuro de Konoha si lo lideras, dijo el anciano. A pesar de toda tu experiencia, aún permites que tus decisiones se vean nubladas y no puedes tomarlas objetivamente. Sí, Naruto es un ser humano, en lugar de simplemente empeñar en un tablero de ajedrez, ya que parece sugerir que lo veo así. Él es, sin embargo, uno de mis shinobi, y como tal tiene un papel que desempeñar en la supervivencia de esta aldea. Si eso significa que llama la atención de Orochimaru y lo mantiene lo suficientemente interesado como para ignorar cualquier signo de nuestro conocimiento de su trama, Jiraiya se echó hacia atrás inconscientemente ante la dura reprimenda, recordó una vez más que este era el hombre que había llevado a Konoha a la cima del mundo shinobi a través de 2 guerras y media. La mayor debilidad de Orochimaru siempre ha sido su curiosidad ante un espécimen intrigante, continuó Sarutobi, aunque estaba mucho menos acalorado. Cualquier ventaja es explotar aquí, y tengo la intención de hacerlo. El hombre grande suspiró profundamente, dejando caer la discusión. Sabía que no había manera de convencer a su sensei una vez que había decidido tomar un curso de acción. No significaba que le tuviera que gustar. ¿Y cómo factorizo en estos juegos de guerra tuyos? Preguntó cansado el Sanin, aunque ya tenía una idea. Sarutobi se echó hacia atrás, dando un tirón y finalmente feliz de que el tema de Naruto hubiera sido dejado de lado por el momento. Tanto yo como mis asesores creemos que Orochimaru ejecutará su plan durante la fase final de los exámenes, con la ayuda de Tsunagakure y sus Jinchuriki. Jiraiya asintió con la cabeza. Sus propios informantes habían sido cruciales para desvelar la trama. Entonces, ¿con cuál de los dos tendré que pelear? ¿El padre o el hijo? Preguntó. Nunca hubo ninguna duda de que Orochimaru buscaría e intentaría asesinar al Hokage. Solo era cuestión de cuándo y cómo. Me gustaría que pelearas contra ambos, si fuera posible, admitió Sarutobi. Pero, por desgracia, las probabilidades de que tanto el Kasekage como su hijo estén en la misma vecindad son escasos. Espero que mi contraparte lidere sus propias tropas, mientras que el joven Gaara será usado para sembrar confusión. El Kasekage será tu objetivo. Supongo que Masa creció un poco desde que le dieron el asiento. Podría ser divertido, declaró Jiraiya con una sonrisa que no fue del todo forzada. Sarutobi se permitió un momento de humor ante la cantidad de confianza que su estudiante podía mostrar cuando se le encargó matar a un Kage sentado. No se dijo que el sensei tenía tanta fe como el estudiante de que tendría éxito. A pesar de las fallas de Jiraiya como líder objetivo, era indudablemente poderoso. ¿Y el Ichibi? Preguntó el Sanin. El Sandaime suspiró una vez más, un hábito creciente, ante lo que se convertiría en un punto de mucha controversia. La contención es casi imposible sin Mewtwo lidiando con la bestia, pero afortunadamente Sabaku no Gaara todavía está lejos de ser el más capaz de Jinchuriki. El Sanin esperó pacientemente, habiéndose acostumbrado a que su sensei se quedara sin aliento hace décadas. Adelante ya, suplicó. Será comparado con el genin de Konoha más capaz cuando llegue a la final, ¿te refieres a Naruto? Interrumpió Jiraiya apresuradamente. Sintió la agitación de su ira una vez más. Existe la posibilidad de que Hyūga Neji o Uchiha Sasuke se demuestren en el segundo examen.
Correcto, correcto, y todos los cinco grandes terminarán como aliados en una guerra. Sensei, no le digas a un mentiroso. Exclamó Jiraiya. Ambos y yo sabemos que Naruto va a ser el que pelee contra el contenedor de Ichibi, así que corta la mierda. El hombre grande suspiró cuando finalmente se dejó caer en una silla frente al escritorio del Hokage. De hecho lo es, Jiraiya, saludó y aclacó. Pero no estará solo. Puede que no lo recuerdes, pero uno de los viejos experimentos de Orochimaru con el chakra de Shoda y arrojó un resultado positivo. El capitán Anbu. Tenso, confirmó rápidamente el Sanin. Con su Mokuton debería poder manejar el contenedor por su cuenta, sus habilidades de supresión aún no se han probado, dijo el Hokage simplemente. Ha demostrado un control notable sobre el ninjutsu de Shodai, teniendo en cuenta que en realidad no nació con el talento, la habilidad prodigiosa, pero nunca hemos tenido la oportunidad de probar cuál era la habilidad más poderosa de mi sensei. Someter a Sabaku no Gaara será su tarea y solo, pero tener un Jinchuriki propio para apoyarlo solo tiene sentido. El emparejamiento permitirá que Naruto esté cerca en las etapas iniciales si Tenso falla. Jiraiya hizo una mueca ante el término para su ahijado, pero sofocó su disgusto. Así que supongo que es por eso que fui llamado. Sarutobi asintió solemnemente. De hecho, necesitará entrenamiento, ya que, aunque sea tan competente como es Naruto, no deseo dejarlo a merced de la locura de Gaara si algo impide que Tenso actúe. El Sanin sacudió la cabeza. ¿Y no se te ocurre nada mejor que emparejar a Naruto con un contenedor inestable? Seguramente hay otra opción. Jiraiya se estremeció cuando los brazos de Sarutobi fueron arrojados hacia el cielo. ¿Y qué quieres que haga en mi lugar? Todos mis Jonin deben estar en ubicaciones estratégicas para ayudar a comandar a los Chunin cuando comience la batalla. Anbu se estirará con sus propias tareas, y todo esto se mantendrá absolutamente en secreto para que tengamos alguna esperanza de supervivencia. El Sandaime se levantó bruscamente y se dirigió hacia su ventana que daba al pueblo. No hay buenas opciones, Jiraiya. No hay una gran ventaja para cualquier posible escenario que involucre a Ichibi que no deje a la aldea inaceptablemente vulnerable de otra manera. Siempre hay asesinatos, murmuró Jiraiya sin sentir. Sabes tan bien como yo que no es plausible. Cualquier ataque al contenedor se consideraría un acto que potencialmente nos arrastraría a una cuarta gran guerra, suspiró Sarutobi. Lo mismo se aplica a un ataque contra el Kasekage, y la posibilidad de encontrar y eliminar a Orochimaru antes de la batalla es inexistente. El Sanin sacudió la cabeza. ¿Realmente se ha superado en este caso, no? Sarutobi no dijo nada en respuesta. Naruto estaba empezando a pensar que había maldecido al equipo. Su pie arremetió, aplastando el inútil pergamino del cielo en polvo con chakra. Tercera maldita vez, se quejó mentalmente. ¿Ustedes terminaron? Él llamó. Acabo de terminar, fue la respuesta de Kiba. Los dos genin restantes del equipo 10 aparecieron detrás de un árbol, donde habían estado asegurando a los tres desgraciados aspirantes que acababan de robar. Naruto se acercó para comprobar su trabajo. Los tres estaban atados contra troncos de árboles separados con tanta fuerza que ni siquiera el mejor jutsu de escape los ayudaría. El chico rubio acarició la mejilla de uno de los genin inconscientes y asintió con satisfacción cuando la cabeza del niño simplemente rodó de un lado a otro. Estaban fuera de combate, y lo seguirían siendo por algún tiempo. Serán patos sentados, dijo Ino vacilante. Naruto sacudió la cabeza en respuesta. También lo fueron los dos últimos equipos. Los hemos dejado ocultos, y no es que ninguno de ellos tenga algo que ofrecer a nadie más en este momento, señaló el niño. El equipo 10 había tomado el primer rollo del cielo para obtener un seguro, y había destruido los rollos de los segundos dos equipos que habían encontrado. Cuantos menos competidores, mejor. Vamos a salir. ¿Kiba? Sí, sí, Naruto. Lo tenemos. El perro ninja y su compañero ensancharon la nariz. Sus ojos se cerraron inconscientemente y sus cabezas se volvieron aparentemente por su propia voluntad antes de descansar mirando hacia el este. Conseguí uno. Directamente al este, a medio kilómetro de distancia, dijo Kiba en voz baja. Siempre era sorprendente ver al chico generalmente ruidoso enfocarse tan intensamente, pero Naruto estaba empezando a acostumbrarse. El líder del equipo rubio y no oficial formó un sello de mano en forma de cruz, y tres Kage Bunshin se formaron frente a él. Las rubias, vestidas con los mismos pantalones negros, camisa y chaleco del propio Naruto, desaparecieron sin decir una palabra, moviéndose para explorar el equipo que Kiba había identificado. Vamos a rodar, ordenó Naruto, y los tres salieron corriendo a través de las ramas de los árboles.
Kiba y Akamaru lideraron, con Naruto e Ino levantando la retaguardia en forma de triángulo. Los árboles centellearon junto a ellos mientras los tres genin saltaban de rama en rama sin decir una palabra. De repente, los ojos de Naruto se entrecerraron cuando el recuerdo de uno de sus clones se presentó. Tres geninas de Amegakure. Mis clones fueron descubiertos y los involucraron. Kiba, cambia, ordenó Naruto. El Inusuka y Akamaru retrocedieron cuando Naruto los saltó para tomar el punto en la formación. El segundo de sus clones se disipó, llenando la cabeza de Naruto con imágenes de agujas en boni aceite esparcidos alrededor de un claro a nivel del suelo. Se las arreglaron para matar a uno. Son peligrosos. Kiba, Ino, se cae de la formación y viene del norte y del sur, ordenó Naruto. Los objetivos están en un claro a medio kilómetro de distancia. Voy a bombardear desde aquí. Espere un conteo de tres antes de entrar, y deles todo lo que tiene. El rubio evitó a sus compañeros de equipo una mirada hacia atrás y recibió un asentimiento de ambos, antes de irrumpir en un explosivo Shunshin. Las ramas y hojas circundantes se volvieron marrones y verdes justo cuando el clon final de Naruto se disipó para darle cobertura. El jutsu de velocidad era tan ruidoso como podría ser en cuanto al chakra, pero el trío de Ame Genin estaban fuera de balance y no tuvieron tiempo de reaccionar cuando Naruto cargó contra ellos como la vorágine por la que fue nombrado. No se pronunciaron palabras, ya que el Jinchuriki simplemente agarró a uno de los tres por la parte posterior de su cuello y lo metió en el tronco de un árbol. La sangre salpicó cuando la nariz del niño fue aplastada y su rostro fue cortado por la corteza inmóvil. El rubio lo dejó caer sin decir una palabra, observando desapasionadamente cómo los genin inconscientes caían al suelo del bosque sin decir una palabra. Naruto se giró para enfrentar al equipo restante, haciendo un sello en forma de cruz mientras lo hacía. Su rostro estaba en blanco, y el genin Ame no tuvo ninguna advertencia cuando dos clones barrieron sus piernas por detrás. Sus ojos azules apenas tuvieron tiempo de registrar el shock no adulterado en los ojos de los dos niños antes de que Kiba golpeara implacablemente a uno en el suelo con su Tsuuga, y el otro cayó al suelo del bosque con un grito apagado mientras Ino cortaba sus tendones de Aquiles. Una sonrisa sombría cruzó el rostro de Naruto al ver la efectividad de sus compañeros de equipo, y no pudo evitar el leve remolino de satisfacción que se instaló en su estómago ante su plan que se unió perfectamente. Se vio atenuado al ver el objetivo de Kiba roto y sangrando, incapaz de emitir un sonido porque su rebreater había sido empujado de vuelta a su mandíbula por el impacto. La sangre se escapó de donde el metal había cortado aproximadamente la carne del niño, goteando en la tierra. Ino había arrastrado a su objetivo a sus pies y lo había apoyado contra una rama, una línea de sangre goteaba de su frente donde el Yamanaka lo había enredado con el extremo romo de un kunai. La chica lo palmeó rápidamente, buscando en las bolsas de ropa y equipo cualquier signo de la cantera del equipo 10. No tengo nada, dijo en voz baja mientras se volvía hacia Naruto y Kiba. Sus ojos estaban ensombrecidos, el habitual color de espuma de mar reducido a un gris apagado por la frustración. Lo mismo, dijo Kiba, que acababa de terminar de buscar su propio objetivo. El genin Ame estaba claramente inconsciente, pero sangraba profusamente por las numerosas heridas que el perro ninja había infligido. Eso dejó a Naruto, y el rubio se volvió para comprobar su objetivo. Entendido, declaró con una leve sonrisa, la satisfacción coloreando su voz. Ya era hora. El rubio levantó su puño una vez en júbilo, ya se estaban formando planes sobre cómo llevar a su equipo a la torre antes del anochecer. Todavía el primer día, podría ser un puto récord. Naruto, dijo Ino, con voz perturbada. El sonido de su nombre rompió los vítores internos del niño, y se giró para ver a sus compañeros de equipo acurrucados alrededor de la forma caída del niño que Kiba había destrozado. ¿Qué pasa? Naruto trotó, con los ojos abiertos por cualquiera y todos los hostiles entrantes. Solo el susurro de los árboles saludó su aguda mirada azul. Ino negó con la cabeza mientras se acercaba. Este es malo, dijo en voz baja señalando al genin Ame caído. Ella no necesitaba decirle a Naruto para que él lo supiera. El niño estaba tumbado, con los dos brazos apuntando hacia donde no deberían haber estado, y su pierna izquierda en un ángulo de casi 90 grados. Está sangrando internamente, como una tonelada de mierda, se detuvo sin poder hacer nada, señalando salvajemente a la genina inconsciente. ¿Cómo está el latido de su corazón? Preguntó Naruto rápidamente. Lanzó una rápida mirada a Kiba, solo para encontrar al chico mirando resueltamente a lo que había sido su objetivo. Su cara estaba dura, pero sus ojos lo traicionaron. No quiso hacer esto, se dio cuenta Naruto al instante.
Las técnicas de Inuzuka eran famosas por su poder destructivo, y este era a menudo el resultado. Un cuerpo roto y sangrando. La mayoría de las veces no fue intencional por parte del usuario. Lento, fue todo lo que dijo Ino. Naruto sintió que un frío Swoopin lo atravesaba. ¿Tienes alguna experiencia médica? El chico rubio preguntó a sus compañeros de equipo en general. Él ya sabía la respuesta. Solo RCP, fue la respuesta simultánea. Él asintió. Muy bien, ustedes dos vayan a atar a los otros dos. Veré qué puedo hacer por él. Miró significativamente a Ino, quien asintió una vez, sometido. Su compañero rubio se levantó a propósito. Vamos, Kiba, dijo ella, agarrando ligeramente al perro ninja por el brazo y guiándolo hacia los otros dos Genin-ame inconscientes. Akamaru los siguió obedientemente a sus pies, un coro de gritos que indudablemente estaban destinados a animar a su compañero haciendo eco a través del claro. Naruto sacudió la cabeza en silencio, examinando el daño que Kiba le había hecho al niño. Maldita sea, recordaba su propio dolor a manos de su compañero de equipo salvaje en Wave Country, y estaba internamente agradecido de que no hubiera estado tan dañado. Tenía fe en la capacidad del Kyuubi para curarlo, pero no obstante se habría debilitado. La sensación de frío solo se había intensificado cuando sus ojos recorrieron la forma de la genina derribada, a pesar de que ya se había fijado en su curso de acción. No había nada que él pudiera hacer. Tenía la misma formación médica que Kiba Ino. La mano derecha de Naruto se deslizó en la bolsa de armas inconsciente de Ame Genin y retiró un solo sembón. Con un suspiro, el rubio lo agarró con fuerza y lo metió en la cavidad torácica del niño, justo a través del corazón. El Genin rubio formó dos clones con un sello de mano rápido, y recogieron a los aspirantes a Chunin muertos de ambos extremos. Naruto se acercó a sus compañeros de equipo por detrás. Las agudas orejas de Kiba recogieron sus pasos primero. ¿Listo, entonces? Preguntó en voz baja. Sí. Los dos clones colocaron el cuerpo junto a los dos examinados aún vivos, que estaban apoyados contra el tronco de un árbol. Maldito A, murmuró el perro ninja con los dientes apretados. Naruto lo agarró por el hombro. Nada que pudieras haber hecho, Kiba. El rubio levantó a su compañero de equipo e intercambió un asentimiento con Ino. Su compañero rubio dio los últimos toques a los nudos que unían los genin restantes, antes de levantarse y unirse a ellos. El Inuzuka asintió. Lo sé, hombre. Pero es solo, joder, Naruto le dedicó una mirada comprensiva. Sé cómo te sientes, Kiba, pero no hay nada que podamos hacer al respecto ahora. Solo tengo que seguir moviéndome a la torre. Lo tengo, Naruto. Los ojos de Kiba se endurecieron. Vamos a salir, ¿sí? Sí. Movámonos, ordenó Naruto en voz baja. El trío giró hacia el noreste y avanzó hacia la línea de árboles. / La torre central en el campo de entrenamiento 44 era vieja. Muy viejo de hecho. Había sido erigido por Shoda y para servir como puesto avanzado para oficiales de alto rango en medio de la primera gran guerra Shinobi, y un puesto de mando en caso de que Konoha alguna vez fuera invadido debido a una invasión. El radio de 10 kilómetros del campo de entrenamiento proporcionó una amplia cobertura, y el más alto de los 5 niveles estaba equipado con todas las herramientas que el Hokage podría necesitar para gobernar a Konoha y su ninja en el exilio, en caso de que ocurriera lo impensable. Los túneles que se extendían desde debajo del monumento Hokage y el edificio administrativo sirvieron como ruta de Hokage hacia la seguridad. Irónicamente, debido a la posición de larga data de Konoha en la cima del orden jerárquico del mundo Shinobi, las instalaciones de la torre se habían deteriorado por el desuso. La madera que una vez se había mantenido más fuerte que el hierro se complementaba con barras de acero que sobresalían en ángulos extraños en los niveles inferiores. Los cables firmes corrían a lo largo de los pasillos, tanto en el techo como en el piso, soportando y manteniendo la forma de la torre donde los soportes de acero la habrían hecho doblarse bajo su peso. Tan feo como la torre podría haber sido comparada con su antigua gloria, Naruto tuvo que admitir que las reparaciones al azar se tradujeron en una gran cantidad de escondites y puntos estratégicos. La brecha entre el cableado, las vigas y la madera original a menudo era lo suficientemente grande como para que Naruto se sentara cómodamente. Y aunque las brechas a veces eran demasiado pequeñas para eso, solo las necesitaba durante unos segundos como máximo. Podía tolerar una ligera molestia si producía resultados. Ese, sin embargo, era el punto de conflicto, y Naruto no hizo suposiciones sobre si tendría éxito o no. El rubio ahogó un gruñido de esfuerzo mientras se apartaba en un rincón en el lado derecho del pasillo que ocultaba casi por completo su cuerpo del resto del pasillo.
El brazo izquierdo del rubio se sacudió por el esfuerzo, presionado como estaba contra una viga de acero que sobresalía, para empujar su cuerpo al ras de la pared. Naruto confiaba solo en la fuerza física, comprimido ya que su chakra era para evitar ser detectado. Apretó los dientes cuando su brazo derecho salió y separó un grupo de cables de soporte y cables eléctricos que ocultaban su cuerpo de la vista. Te entiendo, vitoreó triunfante. La vista de Yakushi Kabuto caminando silenciosamente por el pasillo del tercer piso lo saludó entre el cableado. El equipo del genin de cabello plateado había llegado más temprano ese día, el quinto día, junto con el equipo 7. Después de un breve encuentro con un rudo Sasuke que había dejado a Naruto aún más curioso de lo que había estado antes, el rubio había estado completamente en modo sigilo, buscando cualquier oportunidad para reunir información sobre el misterioso joven. Había llegado, y Naruto agradeció aún más a Yamato y al Sandaime por su decisión de enseñarle el Kage Bunshin. Realmente fue invaluable. Con él y algunas otras técnicas en las que había estado trabajando, su sigilo estaba en su punto más alto y solo estaba mejorando. Se dejó caer al suelo del pasillo cuando Kabuto dobló una esquina, una ligera inflexión de chakra lo hizo en silencio. Actuando rápidamente, formó el sello de tigre, y empujó constantemente su chakra hasta el nivel de su piel. La inquietante sensación de que los huevos se rompieron por toda su piel lo hizo estremecerse, y Naruto soltó el aliento al sentir que la fuerza vital se calmaba. Levantó el brazo derecho al nivel de los ojos, notando con satisfacción que parecía casi invisible. Un ceño fruncido cruzó su cara invisible ante la leve ondulación que emitía mientras se movía. La manipulación de su chakra de la luz que lo golpeaba todavía necesitaba trabajo. Y se necesita toda mi concentración para llegar a esto. Tan potencialmente ventajoso como fue el Meisai Gakure no Jutsu, fue notoriamente difícil de realizar, ya que requirió un control preciso del chakra para manipular adecuadamente la luz que golpeó el cuerpo del usuario. Siempre hay algo más en lo que trabajar, el rubio se lamentó en silencio mientras le echaba una mirada a su sombra inexistente antes de dirigirse rápidamente al final del pasillo. Y ni siquiera estoy cerca de manejar el olor. Naruto se asomó a la vuelta de la esquina a tiempo para echar un vistazo a su cantera caminando a través de la entrada abierta a una de las docenas de salas de entrenamiento de las que se jactaba la torre. Un estremecimiento de dudas apareció en la mente de Naruto en el destino del otro genin. Las salas de entrenamiento, con su apertura, no eran exactamente las mejores opciones para reuniones encubiertas entre Shinobi Sombrío. Una vez más, la idea de que Kabuto podría ser un miembro encubierto de Anbu entró en la mente de Naruto. Encajaría, dado su estado como Leaf Nin y su propensión a ayudar a los novatos. Anbu o no, pensó Naruto, no es que interfiera en una misión si solo se encuentra con un superior. Con la resolución renovada, Naruto respiró hondo y vertió cada gramo de su enfoque en su Meisai Gakure no Jutsu. Satisfecho con su casi invisibilidad, saltó al techo y caminó boca abajo hacia la entrada de la sala de entrenamiento. Kabuto había bajado las escaleras desde el balcón hasta el piso principal, y se apoyó casualmente contra la barandilla. Naruto hizo una mueca, dándose cuenta de que podría esperar mucho antes de que quienquiera que se encontrara con su cantera decidiera presentarse. No estaba decepcionado. 20 minutos pasaron, según el recuento de Naruto, antes de que un hombre con el pelo negro y sedoso vestido con el atuendo de un Kusanin se materializara en el suelo. La piel pálida del hombre parecía absorber más luz de la que reflejaba, y una sonrisa lenta se extendió por los labios delgados mientras observaba su compañía. Kabuto eligió ese momento para destruir el mundo de Naruto. Orochimaru-sama, saludó el genin de cabello plateado. Todos los procesos de pensamiento de Naruto, todas sus teorías sobre por qué Kabuto estaba aquí, para quien trabajaba, se detuvieron por el nombre de la infame serpiente Sanin de Konoha. ¿Qué? La sonrisa se convirtió en una sonrisa que era solo una pizca demasiado dentuda y los ojos amarillos se abrieron, revelando pupilas rajadas. Naruto se estremeció ante la injusticia del hombre debajo de él, congelado en su lugar. Kabuto-kun, respondió el famoso criminal, el nombre de su contacto salió de su lengua. ¿Te siguieron? Desde su punto de vista, Naruto tenía una visión clara de la mitad de la cara del genin con gafas. La luz se reflejó en los anteojos del niño mayor mientras los ajustaba, una sonrisa suya que le dijo al intruso rubio en términos inequívocos que era hora de irse. Por supuesto. Mierda.
El cerebro de Naruto se aceleró cuando se dio cuenta de que había sido hecho, y los reflejos a prueba de batalla dispararon en todos los cilindros al sentir la sensación reveladora de un Shunshin. El rubio giró 180 grados en un abrir y cerrar de ojos, y solo logró esquivar el corte de un kunai en su cuello. Los instintos de supervivencia pateando, Naruto se impulsó hacia atrás sobre la barandilla y el borde del balcón con una explosión de chakra. Ociosamente, el rubio notó que su jutsu de camuflaje se había derrumbado mientras alcanzaba sus nudillos. Los dedos agarraron el frío metal con firmeza justo cuando Naruto aterrizó en una posición defensiva, su chakra del viento se hizo conocido con fuerza explosiva. El elemento aullador cortó profundos agujeros en las baldosas de piedra, y Naruto mostró los dientes con anticipación. Justo cuando un ligero toque de plumas en su cuello lo congeló en su lugar. El viento que gritaba se cortó abruptamente cuando el chakra de Naruto se volvió loco, enviando alfileres y agujas disparando por todo el cuerpo del genin. Un entumecimiento que abarca todo siguió una fracción de segundo después, y Naruto se dio cuenta de que no podía mover un dedo. ¿Qué hizo él? Kanasibari no jutsu, Naruto-kun, una voz que era tan suave y dulce como la miel le susurró al oído. Se habría estremecido si hubiera podido. O, quizás más exactamente, mi propio pequeño, giro. Un brazo fue arrastrado perezosamente sobre los hombros del rubio mientras el hombre daba pasos medidos para enfrentar a su presa. La misma sonrisa que mostraba demasiados dientes jugó en sus labios con deleite. Me disculpo, comenzó Orochimaru, y su rostro se convirtió en una imagen de arrepentimiento perfecto. Por supuesto, preferiría tener esta pequeña charla como iguales, con los dos libres para movernos como queramos. La lengua del Sanin se dejó caer perezosamente cuando una sonrisa cruzó sus delgados labios, casi como si su boca necesitara permanecer cerrada solo para contenerla. El hombre pálido se lo pasó por los labios como si estuviera saboreando el momento anterior a la próxima comida. Pero no podía correr el riesgo de que hagas algo imprudente, explicó el hombre pacientemente, como si fuera un niño pequeño. No queremos que digas, disiparte, ¿o sí? La sonrisa de Orochimaru se ensanchó cuando los ojos de Naruto se tensaron alrededor de la parálisis. Ciertamente no, Kabuto arrastró las palabras obedientemente mientras dibujaba incluso con la serpiente Sanin. Sus ojos recorrieron la forma de Naruto con un brillo, como si lo estuviera evaluando para una disección. Demasiado ingenioso de lejos, felicitó el joven de cabello plateado. Orochimaru asintió, una risa gutural escapó de sus labios. Kukuku. Demasiado ingenioso de lejos, repitió. Y el Kage Bunshin. Un ninjutsu tan maravilloso, y para alguien tan joven que lo tiene tan claro, Kabuto asintió sabiamente. Bastante talentoso. Casi no lo creía cuando me enteré, pero con esa pequeña muestra en la sala de examen, ¿ah? ¿Sí? Fue una actuación maravillosa. El pobre Dosu no tenía idea de lo que sucedió. Pero entonces su ataque contra ti fue equivocado en sí mismo, Kabuto-kun. Ellos son unos débiles debiluchos, pero están ansiosos por agradar. Fue inesperado estar seguro. Aunque lo admito, Orochimaru-sama, pensé que les informaría de mi, lealtad. El joven se volvió para mirar a su amo, la pregunta escrita claramente en su rostro en forma de cejas levantadas. El Sanin se encogió de hombros delicadamente, agitando las preocupaciones de su subordinado con un gesto de su mano. Uno nunca puede confiar en que Genin se desempeñará admirablemente en una situación desconocida. Dado el conocimiento de su lealtad, como usted lo expresa, habría comprometido su comportamiento, no tengo dudas. Usted trabaja con Genin todos los días, ¿no es así, Kabuto? Seguramente eres consciente de la falta de disciplina que la mayoría posee, dijo. Por supuesto, Orochimaru-sama, Kabuto objetó. Aunque su conocimiento me habría ahorrado algunos pequeños problemas. El invocador de la serpiente se rió entre dientes. Naruto fue ignorado por completo. Y, sin embargo, te absolviste tan hermosamente. De hecho, te las arreglaste para insertarse en las buenas gracias del equipo de Kakashi tan fácilmente que incluso yo apenas podía creerlo. Gracias, Orochimaru-sama. ¿Y cómo le va al joven Sasuke-kun? La cara de Kabuto cambió de orgullo cuidadoso a cálculo en menos de un instante. Tujin se ha adueñado con éxito. Según su compañero de equipo, estuvo inconsciente durante casi 12 horas y luchó contra la fiebre. El sello aparentemente se activó cuando despertó. Cucucucu, se rió Orochimaru. Y así se ha apoderado. ¿Hay algo más digno de informe? Solo que el uso de ninjutsu y chakra en general le causa dolor. La serpiente Sanin asintió distraídamente.
un efecto secundario común al principio del proceso de asimilación, observó. Debo decir que Sasuke-kun fue ciertamente impresionante en nuestro encuentro, aunque tal vez no tanto como me hubiera gustado, Orochimaru-sama. Oh, él era hábil, sin duda, aunque en comparación palidece. La cara del hombre pálido se tensó en el recuerdo. Itachi era mucho más talentoso. Es mucho más talentoso, y me temo que esa brecha puede ser realmente insuperable para Sasuke-kun, reflexionó Orochimaru en voz alta. Kuku, no es que realmente importe, por supuesto. La mente de Naruto estaba en llamas, mientras los dos continuaban su conversación. Ignorado como estaba, sintió la agitación de los alfileres y las agujas una vez más, y se atrevió a esperar que el infame ninjutsu del criminal pudiera estar desapareciendo. La esperanza se borró rápidamente cuando la leyenda simplemente extendió la mano y tocó al rubio en la nariz, y la sensación de entumecimiento regresó. Ah, no creas que nos hemos olvidado de ti, Naruto-kun, arrulló el Sannin. Aunque hemos sido muy maleducados, ¿no es así, Kabuto-kun? Bastante. El joven se ajustó las gafas mientras miraba de nuevo el Jinchuriki. La mirada calculadora nunca se desvaneció, aunque una chispa de interés brilló brillantemente detrás de sus gafas. Debe ser insultante para Naruto aquí, escucharnos hablar de su amigo y no prestarle atención. De hecho debe serlo. Y es desafortunado, porque él es muy interesante por derecho propio. Porque, la gente comienza a preguntarse acerca de una genina tan intrigante, ¿no? Escabulléndose por la noche, haciendo preguntas que no se pueden responder, aprendiendo cosas que ningún genin sabe, dijo Kabuto. Una sonrisa que habría tenido a Naruto corriendo de miedo si hubiera podido extenderse por la cara del genin mayor. Él llama la atención de la gente, y luego comienzan a hacer sus propias preguntas. El joven de cabello plateado comenzó a rodear al paralítico rubio, evaluándolo desde todos los lados. ¿Quién es el genin que aprende las habilidades restringidas de Chunin y Honin? ¿Quién es el chico que regresa, no una, sino dos misiones que salieron mal? Y casi indemne, Kabuto completó su círculo completo y se paró junto a su maestro, los dos con una sonrisa de anticipación casi idéntica. ¿Quién es Uzumaki Naruto? Terminó dramáticamente. ¿Quién en verdad? Sisei Orochimaru. Una serpiente se deslizó de su amplia manga y cayó al suelo, donde lentamente comenzó a trepar por la pierna de Naruto. Los ojos del rubio se agrandaron cuando sintió la sensación desde la distancia, el entumecimiento atenuó el peso del mortal reptil mientras atravesaba el torso de Naruto y descansaba alrededor de su cuello. Su lengua parpadeó para hacerle cosquillas en la oreja del niño. ¿Por qué no dejamos que el niño hable por sí mismo? ¿Qué dices, Kabuto-kun? Una buena idea, Orochimaru-sama. Bueno, entonces, la serpiente Sannin extendió la mano y suavemente deslizó el dorso de sus dedos por la mejilla izquierda de Naruto en una retorcida burla de una caricia. Aguijones y agujas punzantes se extendieron por el toque del hombre pálido cuando se levantó la parálisis. Naruto jadeó cuando de repente pudo mover la boca y respirar libremente. El aire que solo había entrado escasamente por su nariz durante los últimos minutos fue tomado en grandes tragos. Sus párpados parpadearon a un ritmo furioso, causando que el niño se desgarrara mientras se disipaba la irritación de la parálisis temporal. ¿Qué quieres de mí? El contenedor del demonio rubio finalmente logró jadear. Así que al punto, murmuró el hombre pálido con un giro de sus ojos amarillos. Nada de lo que no estará dispuesto a ceder tiempo, Naruto-kun. De eso no puedo asegurar. La pregunta más apremiante es ¿qué es lo que quieres de mí? Las cejas de Naruto se arrugaron con una mirada dura. No quiero nada de ti. Él casi gritó. Baja la voz. Nadie puede escucharte, y es simplemente descortés, reprendió el Sannin. Y querrás algo de mí, querido muchacho, porque ves, tienes un problema. Un problema bastante grande, de hecho, en la forma de un grupo de individuos muy poderosos después de que el zorro se cerró dentro de ti. Akatsuki, Naruto mordió con vitriolo. El rubio tuvo el placer de ver una genuina sorpresa cruzar la cara del infame criminal. ¿Has oído hablar de ellos? No fue una pregunta. Una sonrisa de diversión cruzó la cara del hombre una vez más, mostrando brillantes dientes blancos. ¿No serías tan amable de decirme cómo llegaste a ese nombre? Ante el pedregoso silencio de Naruto, el hombre se echó a reír. Kuku, yo no pensaba, pero es irrelevante. ¿Cómo llegaste por su nombre significa poco, solo que usted no sabe su nombre? ¿Y cómo se sabe su nombre? Preguntó Naruto mordazmente, casi a pesar de sí mismo. ¿Por qué solíamos trabajar juntos? Orochimaru declaró que era la cosa más obvia del mundo.
tuve el privilegio de ser miembro de su ilustre organización alguna vez, aunque nos separamos, digamos, en términos menos que amigables. Y aquí, llegamos a la raíz del problema, dijo el Sannin. Naruto guardó silencio durante 10 segundos completos antes de que la serpiente alrededor de su cuello siseara su disgusto en su oído. Y eso es... que tú, Naruto-kun, no tienes forma, ni estás debidamente entrenado o equipado para lidiar con mis viejos camaradas. El hombre pálido le dirigió a Naruto una mirada compasiva. Solo tienes que mirar tu situación ahora para confirmarlo. Te paras frente a mí, indefenso. Si quisiera matarte, Kage Bunshin o no, podría, que no haya dudas sobre eso. Ahora, imagínate parado solo, contra una organización de mis casi iguales, la fría sensación de temor que siempre acechaba en el fondo de la conciencia de Naruto se estaba apoderando lentamente. Era la misma sensación que había tenido cuando veía a Asuma y Zabuza enfrentarse cara a cara a un nivel que estaba completamente fuera del alcance de su comprensión. Fue la sensación lo que le dijo que estaba completamente superado en todos los sentidos imaginables, y que su vida estaba en manos de otra persona. Eres inmensamente talentoso, Naruto-kun. La potencia de tu chakra solo habla de tu enorme potencial para el ninjutsu. Tus reservas son enormes para uno de tu edad. Pero ese talento por sí solo no será suficiente contra los gustos de los Akatsuki, dijo Orochimaru. Necesitas entrenamiento. Entrenamiento para convertir ese enorme potencial en un arma finamente afinada que puede destruir a tus enemigos. ¿Te refieres a tus enemigos? Gruñó Naruto. La sonrisa en la cara de Snake Sanin solo se ensanchó. Nuestro enemigo común, en este caso. El rubio miró al legendario ninja, comprendiendo lo que el hombre estaba sugiriendo a través de la bruma de miedo y temor que envolvía su mente. ¿Y estás sugiriendo que yo, me uno a ti? Orochimaru solo extendió sus brazos en confirmación. Eres un traidor. Un criminal. Kuku. ¿Es así como me retratan en los libros de historia? Preguntó el hombre, divertido por el estallido de Naruto. Experimentaste con tus camaradas. En Konoha ninja y civiles. Naruto estalló, la mente escupiendo cada fragmento de información condenatoria que podía declarar por qué nunca se uniría a él. Un error tonto, en retrospectiva, ser tan abierto como yo, admitió el hombre. Aunque sería una que haría una y otra vez, por lo que hizo al final para mí. Pero eso por sí solo es irrelevante. ¿Crees que si no hubiera guardado mis experimentos con shinobi y civiles enemigos, no habrían sido sancionados? ¿Incluso aplaudido por tu preciosa Sandaime? Los ojos de Naruto se abrieron, la negación corría por sus venas. Oh, sí. Tu amada aldea ha realizado y continuará realizando tales experimentos, Naruto-kun, aunque te harían creer lo contrario. Todavía eres un criminal, insistió Naruto. Orochimaru puso los ojos en blanco. Tu argumento se debilita. Tu Yondaime, escupió con desprecio, es el héroe más grande de este pueblo y, sin embargo, un villano del más alto calibre en Iwagakure. Para ser más relevante, un criminal en Konohagakure, yo mismo en este caso, es un salvador para cientos de personas en el país de Risefields, y su Daimyo yo me rinde homenaje. Los resultados de mis experimentos ilegales han producido avances médicos y cuidado para una nación entera de personas a las que su pueblo vería morir sin cuidado en el mundo. Pero te consentiré en esto, Naruto-kun. De hecho, desde el punto de vista de Konoha, soy un criminal que los abandonó. Y en medio de una guerra, nada menos, dijo el hombre pálido. Maldita sea, sin duda, pero debes preguntarte esto. ¿Qué lealtad hace un hombre que tiene talento y genio, y la innovación es ignorada por la misma aldea a la que sirvió fielmente, le debe a una aldea que no lo aprecia? Dime, ordenó Orochimaru. Naruto guardó silencio. Ninguno, fue la respuesta simple de la serpiente Sannin. Por mucho que el shinobi deba sacrificarse por su aldea, también la aldea debe reconocer y recompensar al shinobi por su servicio, por sus esfuerzos para salvar al pueblo del estancamiento y el declive. Y cuando eso no sucede, el vínculo sagrado entre shinobi y aldea están destrozados, y los dos deben separarse. El rubio farfulló, buscando una discusión, cualquier discusión que pudiera callar al hombre frente a él. Cualquier cosa que detuviera sus palabras. Kabuto intervino antes, ya que un pensamiento realmente había cruzado por su mente. Naruto, dijo pacientemente. Atarte a Konoha en estos días es una tontería en el mejor de los casos y suicida en el peor. Su declive ha sucedido, y el pueblo está llegando a su fin. Y con su caída, entonces ven a hacer el Akatsuki, buscándote como su premio. Y te tendrán a ti, recogió Orochimaru.
No importa qué amigos tengas que estén a tu lado, no importa si los remanentes de Konoha estarán junto a ti en la batalla, tú y todos morirán. Y tu existencia tendrá un final breve y anónimo. Sin duda, te darás cuenta de esto tú mismo, Naruto-kun. Te darás cuenta de que esta aldea, a pesar de su reputación, no puede protegerte ni darte la capacidad de derribar a tus enemigos. Ni siquiera lo harían. Deseo, dijo el Sannin. Usted es su peón, un arma forjada en el calor de la desesperación para ser utilizada y descartada. Konoha debe ignorarla por su servicio y ser considerada un chivo expiatorio en tiempos de lucha. Y esos tiempos están llegando. Necesitas un maestro, dijo Kabuto razonablemente. Una pequeña sonrisa que era una parte de comprensión y una parte de lástima jugó en sus labios. Alguien que aprecia todo el inmenso talento que tienes y el conocimiento y la habilidad para desarrollarlo. Alguien que pueda protegerte de los Akatsuki mientras te da las habilidades para derrotarlos. ¿Y ese es él? Preguntó Naruto, rompiendo el apasionado discurso del chico. Su voz estaba cargada de temor, y no poca confusión ante el diluvio de información que lo golpeaba directamente entre los ojos. Kabuto simplemente se encogió de hombros, su sonrisa aún en su lugar, como si dijera ¿quién más? No necesitas aceptar ahora, Naruto-kun. La sonrisa ahora familiar regresó, y los ojos amarillos se alinearon con la alegría interior que había estado presente temprano, pero que había desaparecido mientras Orochimaru hablaba. Estoy ofreciendo mis servicios, podrías decir, para cuando llegue el momento, y Konoha ya no pueda protegerte. Cuando esta aldea, ya no tenga ningún significado para ti. Y vendrá, dijo el Sannin con certeza. Un momento en que las necesidades de tu propia supervivencia superarán con creces los lazos que te unen aquí. Cuando eso suceda, ven a buscarme. El rubio no tuvo tiempo ni medios para reaccionar cuando la serpiente que estaba enrollada alrededor de su cuello golpeó repentinamente, y el agudo mordisco de los colmillos fue lo último que Naruto sintió antes de que no supiera nada más. Observó la explosión de humo con nada más que el más mínimo destello de satisfacción. Y así comienza el gran juego, reflexionó. La lealtad de Uzumaki Naruto fue un premio que estaba lejos de ganar, pero el riesgo valía el resultado que traería. El potencial del niño era tan alto. A su lado, Kabuto soltó una carcajada. Tu audacia no tiene límites, Orochimaru-sama. Para revelarnos a los dos así, ¿realmente lo vale? La serpiente Sannin casi puso los ojos en blanco ante su subordinado. A pesar de toda la astucia y habilidad del niño, tenía mucho que aprender. Tu misión está terminada, y no gano nada manteniéndote en las buenas gracias de Konoha por un mes más. No tenía necesidad de hablar de revelarse a sí mismo. Sarutobi sabía de su presencia en su pueblo desde hace días, gracias a Anko. Tienes razón, por supuesto, objetó el joven de cabello plateado. Pero la pregunta sigue siendo, la más mínima punzada de irritación atravesó las reflexiones clínicas de Snake Sannin. A pesar de tus mejores esfuerzos, Kabuto-kun, Kimimaro está muriendo. Y me temo que el Soundfour simplemente no es tan efectivo como lo estaban con él a la cabeza. Necesito un nuevo teniente, y Naruto-kun será un ajuste perfecto. ¿Incluso sin tu Juin? Orochimaru le dirigió al niño una mirada fulminante, y estaba claramente insatisfecho con la sonrisa que Kabuto lucía. Cachorro insolente. El joven estaba presionando sus botones, sondeando las aguas y probando su paciencia. Y nada lo desencadenó más que una estupidez descarada. Sus dedos se crisparon, con ganas de formar los sellos que convocarían a sus serpientes de las sombras y terminarían con la molestia que estaba a su lado. Pero se abstuvo. Kabuto era mucho más útil vivo que muerto, independientemente de la propensión del niño a provocarlo. Sus habilidades médicas solo lo calificaron. La mente calculadora y el shinobi mortal detrás del frente inofensivo que mostraba era a la vez una ventaja y una gran fuente de la irritación de los Sannin. Incluso sin la marca, Kabuto-kun. Confío en que no necesito explicarte la naturaleza de un Jinchuriki. No fue una pregunta. Y aunque el tono del hombre mayor era tan suave como lo había sido con el joven durante toda la noche, el trasfondo de la violencia prometida fue suficiente para hacer que Kabuto se detuviera. Pero no para parar. Pero tentar a los Akatsuki así que, es un riesgo terrible, Orochimaru-sama. La sonrisa había vuelto a la cara del niño, y era tan astuta como un zorro. Era la misma sonrisa que había en su rostro cuando informó que Anzo había caído, y que Pain y Akatsuki ahora tenían el control de toda una aldea oculta. Dos sellos y un mordisco en el cuello es todo lo que se necesitaría, susurró su subconsciente.
El veneno solo sería suficiente para anular su curación, el Sannin aplastó el impulso asesino rápidamente. El niño se divertía demasiado al ver a su amo librar una guerra silenciosa con sus antiguos camaradas. Y no por primera vez Orochimaru dudaba de la lealtad de su joven subordinado. El médico de cabello plateado tenía una racha traicionera de una milla de ancho, e independientemente de que el sello de lealtad de Sasori se rompiera, el joven podría muy bien albergar cierta lealtad a su antiguo maestro. Sin embargo, odiaría tener que matarlo. Las habilidades del niño eran invaluables, tanto como médico como espía, y sus juegos de palabras eran lo suficientemente entretenidos de vez en cuando, a pesar de la voluntad de Kabuto e incluso del afán de agravarlo. Su rostro estaba perfectamente neutral cuando respondió: un riesgo que vale la recompensa, Kabuto-kun. Akatsuki no tiene los medios para mantener cautivo a un Jinchuriki por mucho tiempo, y Naruto-kun, gracias a su Bijuu, debe tomarse el último. Con el tiempo y entrenando, él será el arma perfecta para servir como mi mano derecha. Por supuesto, Orochimaru-sama. ¿Sí me puedo ir? El hombre pálido lo despidió con la mano. Los Anbu ya están en camino. Me pondré en contacto con usted con cualquier otra instrucción más adelante. Sí, Orochimaru-sama. El chico de cabello plateado asintió una vez antes de desaparecer en una nube de humo. La serpiente Sannin estaba sola en el centro de la sala de entrenamiento. Una noche productiva, reflexionó satisfecho. Cucu. ¿Qué vas a hacer, Naruto-kun? Preguntó el aire vacío. Se formó un sello de una sola mano y las llamas anaranjadas consumieron al infame criminal desde cero antes de que desapareciera por completo. El pelotón Anbu, dirigido por el propio Hokage, no encontró nada en su entrada 3 minutos después. Capitán 15. Una ráfaga de luz seguida de una fría túnica blanca impecable con volantes cuando Sarutobi salió a su balcón con vistas a la sala de examen preliminar. Dos Anbu de capa blanca caminaron a cada lado de él, mientras que dos más se quedaron detrás de las cortinas del balcón. Sus ojos estaban al frente, y su rostro se puso en piedra mientras caminaba con determinación hacia el centro del balcón, donde descansaba su silla. Hokage-sama. Fue la llamada ritualista de su Chunin y Honin desde debajo del balcón mientras los miraba uno por uno, dándoles a cada uno un asentimiento. Ibiki y Ryanko estuvieron presentes, así como los otros supervisores Chunin del primer examen. Sin embargo, los dos shinobi de rango se mantenían más cerca de sí mismos y lejos de los otros shinobi presentes. Aunque Sarutobi sospechaba que se debía a la ira apenas contenida de Anko que cualquier otra cosa. Aunque es difícil culparla, reflexionó el viejo. La información que se le reveló sobre el nuevo ataque de Orochimaru no se había tomado bien, y junto con su encuentro solo unos días antes en el bosque había dejado a la mujer en un estado mental violento. Y para cuestionar la lealtad de Naruto como lo había hecho, ella siempre era mejor para ser enemigos que amigos. El genin rubio, después de haber recitado la terrible experiencia de su clon, no se había portado amablemente ante la insinuación de Anko de que era la segunda vez que él y Orochimaru se habían topado, exigiendo saber lo que ella estaba insinuando. Solo la presencia de Sarutobi en la habitación evitó que la disputa se volviera física. Ah, el fuego de la juventud, pensó el Hokage sardónicamente mientras se sentaba en su asiento con un suspiro de satisfacción bien oculto, haciéndose eco de los sentimientos de uno de sus más famosos Honin. Dos Anbu cayeron a ambos lados de él mientras se relajaba. El sillón era lujoso y tan cómodo como cualquier otro en el pueblo, aunque un ingenioso genjutsu superpuso la imagen de un sólido trono de piedra sobre él. Era demasiado viejo para estar sentado en una silla así por un periodo prolongado de tiempo, y lo habría rechazado incluso si no hubiera cumplido los 69. No había necesidad de sacrificar la comodidad cuando la imagen de invulnerabilidad y poder podía cubrirse tan fácilmente. Los ojos envejecidos se asomaron por debajo del sombrero del Hokage, mirando a los diversos instructores Honin presentes, tanto extranjeros como nacionales. Los Honin estaban agrupados en una repisa separada, donde Yuikure Najima y Togai mantuvieron una conversación amable, mientras que Kakashi y Tenso, Yamato, parecían hablar en voz baja a pocos metros de distancia. Una punzada de arrepentimiento atravesó al anciano cuando le recordó la ausencia de su hijo. Asuma habría estado entre el contingente de Konoha, sin duda ansioso por ver a sus tres protegidos demostrar su valía. Todavía eras tan joven, Asuma-kun. Tales pensamientos huyeron de su mente cuando uno de sus Anbu enmascarados se materializó frente a él, un pergamino extendido. Los enfrentamientos finales, Hokage-sama.
Sarutobi tomó el pergamino ofrecido con un movimiento de cabeza, escaneando los nombres rápidamente mientras observaba los corchetes alterados que había ordenado. «Todo parece estar en orden», le dijo a Lambu que aún estaba parado frente a él. Una flexión y empuje de su chakra incineraron el pergamino en sus manos, las cenizas cayeron como lluvia lenta al balcón de azulejos debajo. «Tráelos», ordenó. «Sí, Hokage-sama». El teniente desapareció en un shunshin cuando Sarutobi se recostó en su silla. Mientras esperaba ociosamente que se produjera el genin, el anciano examinó a la multitud de honin y chunin que poblaban el balcón debajo de él. Unos cuantos jefes notables del clan habían solicitado que vieran las rondas preliminares, para ver a sus hijos competir en caso de que no llegaran a la verdadera final. Esparcidos por unos pocos chunin indescriptibles que Sarutobi sabía que pertenecían al cuerpo de barreras. Tener dos Jinchuriki en un edificio fue una pesadilla para casi cualquier persona, y contar con algunos profesionales capacitados para limitar cualquier daño posible calmó los nervios. Un ligero roce en su brazo giró su cabeza hacia la izquierda para mirar al guardia Ambu que lo había tocado. El hombre estaba oculto detrás de una máscara de pájaro e hizo un solo sello de hablar de batalla. «Sapo», dijo él, y el Sandai me ocultó su risa incluso cuando el Ambu a su derecha se tensó ligeramente mientras ella juntaba las piezas. «Entonces decidiste venir después de todo», murmuró Sarutobi. «Pensé que podrías esperar». «No tiene sentido», respondió Jiraiya. «No después de anoche». El Hokage asintió con la cabeza en reconocimiento y guardó silencio. Tendría que interrogar a su estudiante una vez que se completaran los partidos, para descubrir cómo había obtenido tan fácilmente acceso a su guardia personal. Incluso ahora, después de 40 años, el hombre logró sorprenderlo. El sonido de las puertas dobles de madera que se abren en la planta baja atrajo la atención de todos los presentes. Los ojos giraron para adoptar las formas de incluso 20 geninas que entraban a la habitación. 19 equipos caminaron en líneas separadas para pararse frente a la estatua de Ramseal, el vigésimo equipo bajó un miembro. Yakushi Kabuto, recordó Sarutobi con una punzada de amargura ante la exitosa infiltración del espía. Hubo cierta discusión sobre si descalificar a los compañeros de equipo restantes del niño y retenerlos para interrogarlos, pero al final decidió dejar que los eventos se desarrollaran. Se informaría a tiempo si eran parte de los esquemas de su antiguo alumno, y las próximas peleas serían un buen indicador de la amenaza que podrían presentar a Kadoyoro y Tsurugi Mizune. 20 genin restantes, el viejo escuchó a su guardia Ambu derecho susurrar. Impresionante, abajo, Anko frunció el ceño. Una pequeña sonrisa cruzó los labios de Sarutobi al ver a los tres equipos novatos de Konoha. Sus sensei tenían razón al nominarlos. Sus ojos marrones se posaron en el chico que había estado ocupando sus pensamientos últimamente. Naruto se paró entre sus dos compañeros de equipo, su expresión era dura. Los ojos azules revolotearon sobre el shinobi y la kunoichi reunidos en el balcón sobre él, antes de finalmente descansar en el sandaime. El chico rubio asintió con reconocimiento y deferencia, a lo que Sarutobi respondió con un leve movimiento de cabeza. Su informe de la noche anterior había sido breve, ya que el Hokage había tenido asuntos que atender, pero no menos estresante que cualquiera de sus reuniones anteriores. La oferta de Orochimaru no había sido una sorpresa, de verdad, pero de todos modos era preocupante. «Quizás tenías razón después de todo, Jiraiya». Él sofocó sus emociones conflictivas con facilidad practicada y se levantó. La segunda fase de los exámenes de selección de Chunin ahora está completa. «Felicitaciones a todos los que permanecen», comenzó, su voz modulada para llevar a toda la sala. «Antes de comenzar la tercera fase, hay algo que todos ustedes, como potenciales Chunin, deben tener en cuenta. Y esa es la verdadera naturaleza de este examen». Un susurro de tela incómodo saludó sus palabras, y Sarutobi estaba satisfecho de haber llamado su atención. «¿Por qué muchas naciones se unen para esta prueba?» Se dirigió al genin mientras daba un paso adelante. Tenía las manos entrelazadas detrás de la espalda y su rostro cuidadosamente estoico mientras continuaba. «Para promover la amistad entre las naciones, para elevar el nivel de shinobi, ambos completamente falsos. Como potencial futuro chunin de sus aldeas, no quiero que se confundan en cuanto al verdadero significado. Este examen es un sustituto de la guerra». Murmuraciones inestables estallaron en la proclamación, aunque Sarutobi vio claramente a algunos genin armar silenciosamente el rompecabezas ante ellos. «En el pasado, estas mismas naciones reunidas aquí lucharon. Luchamos por el poder, por la tierra y, sobre todo, por el prestigio y la reputación. Este examen es un sustituto de las guerras que consumieron el continente durante décadas.
Las manos del anciano se adelantaron en un gesto amplio. Hoy eres tú quien lucha por tu aldea en la batalla. ¿Pero por qué? Inusuka Kiba estalló. Él ignoró el empujón de Naruto para callarse. ¿Por qué tenemos que arriesgar nuestras vidas? Porque el verdadero valor de un shinobi solo se ve en situaciones de vida o muerte. La respuesta fue rápida, porque Sarutobi había esperado la pregunta. Realmente deberían ser conscientes de los hechos antes de entrar, pensó el anciano, y no por primera vez. Si se puede ver la fuerza de las aldeas, solo puede ser a través del combate verdadero, ya que solo entonces se pueden evaluar adecuadamente las habilidades del shinobi. Una chica Konoha con moños gemelos habló a continuación. Pero entonces, ¿qué pasa con la amistad entre los pueblos? Sarutobi casi sonrió a pesar de sí mismo. A través de la vida y la muerte hay equilibrio. A través de este examen se logra ese equilibrio entre las aldeas. Esa es la naturaleza de la amistad entre las aldeas. Vivimos en un mundo duro, niños, y odio ser el que lo revele. Antes de comenzar la tercera fase, para aquellos que aún no han comprendido mis palabras, les diré esto. Este examen no es simplemente una prueba, sino una batalla arriesgada para su pueblo. La reputación de su país y su pueblo se basa en sus hombros. El Sandaime se apagó, dejando que su declaración flotara en el aire mientras los genin digerían su propia importancia. Una sola voz hizo añicos el silencio. No me importa lo que signifique, Sabaku no Gaara habló rotundamente, con sus ojos pequeños y brillantes enfocados en el Hokage. Simplemente continúa y dinos cuál es esta situación de vida o muerte. Como uno, las cabezas de cada genin de Konoha giraron para mirar al chico ofensor que se atrevió a hablarle tan irrespetuosamente a su Kage. La cabeza roja se encogió de hombros con total indiferencia, eligiendo mantener su aburrida mirada fija en el Hokage. En el balcón de arriba, un Tsuna Jonin con un paño que cubría la mitad de su rostro se pellizcó el puente de la nariz y sacudió la cabeza. Sarutobi estaba tranquilo. Por supuesto, dijo secamente, sus propios ojos se encontraron con los irrespetuosos Jinchuriki. Miró al chico con total indiferencia, lo que pareció poner al pelirrojo de punta. Chico impúdico. Si tan solo Masa te hubiera inculcado alguna disciplina. El Sandai me abrió la boca para continuar, pero se detuvo cuando una figura cayó desde arriba frente a él. Un hombre pálido, vestido con la tarifa estándar de Konoha y suita y comado como un pañuelo, cayó de rodillas frente a él. La katana en su espalda traqueteó ligeramente cuando levantó la cabeza. Si me permite Hokage-sama, como supervisor del tercer examen, su voz se apagó en una tos. Por todos los medios. Sarutobi le dedicó al ansioso especial Jonin una sonrisa cuando se levantó y saltó la barandilla. Las bolsas pesaban bajo los ojos del hombre, y el Sandaime no pudo evitar suspirar al ver a un hombre cuya carrera prometedora se estaba reduciendo a casi nada debido a una desafortunada lesión. A su derecha, su guardia Anbu se movió, y el viejo le echó una mirada de simpatía. Hola, mi nombre es Heiko Hayate, y soy el supervisor del tercer examen, saludó formalmente el genin. Un coro de tos siguió su declaración, y pasaron 10 segundos completos antes de que recuperara la compostura lo suficiente como para continuar. Pero antes de la tercera prueba, tendremos que tener una ronda preliminar, para reducir el campo de solicitantes, Hayate habría continuado, si no hubiera sido por un grito indignado desde la parte posterior de la genina. ¿Una ronda preliminar? Nara Shikamaru estalló. ¿Qué quieres decir preliminar? Los novatos, que todos conocían a Shikamaru, volvieron la cabeza y miraron al joven de pelo de piña en estado de shock. El niño no era alguien que dijera lo que pensaba fácilmente en la mayoría de las situaciones, especialmente no ante la autoridad. Sarutobi solo se permitió la más mínima sonrisa ante la interrupción, aunque Hiraiya parecía contener una carcajada a su izquierda. Muy parecido a su padre, reflexionó. Hay demasiados solicitantes para que el tercer examen proceda correctamente. Siguió una ronda de tos, y el genin esperó impacientemente a que el hombre continuara. Ya sea debido a los primeros y segundos exámenes fáciles, o debido a que el campo es excepcional, quedan muchos de ustedes para que las peleas se celebren en público. Debido a las reglas del examen de selección de Chunin, debemos tener una ronda preliminar para reducir el número de participantes. El silencio saludó las palabras de Hayate, los genin digirieron el hecho de que se verían obligados a soportar otra ronda antes de llegar a la final. Tendrían que prevalecer aquí para tener la esperanza de ser promovidos. Esta ronda comienza ahora, por lo que cualquier genin que sienta que podría no estar a la altura, por favor levante la mano y será descalificado, dijo el examinador. El murmullo nervioso se renovó con vigor, pero no se levantaron las manos.
Sarutobi, desde su posición privilegiada, dio un pequeño e invisible asentimiento de satisfacción. Bueno, no hay tomadores entonces, bromeó Ayate. Sí, entonces, todos prestan atención al tablero. El hombre enfermo levantó una mano y señaló una pantalla sobre la estatua del sello Ram, donde los nombres comenzaron a parpadear al azar en letras verdes. Se decidió por dos justo cuando Sarutobi retomó su asiento. Él ignoró el peso de la mirada inquisitiva de Jiraiya mientras consideraba esto pronto el campo de batalla estoicamente. El primer partido será Kinuta Dosu contra Uzumaki Naruto, anunció Ayate. Sarutobi observó con ojos de evaluación cómo los dos genin daban una vez más al otro mientras sus contrapartes se dispersaban lentamente y subían las escaleras hacia su balcón. Sin embargo, Yamanaka Ino permaneció, habiendo atrapado a Naruto por el brazo antes de que pudiera moverse al centro de la arena. Ella le susurró algo al oído que el chico rubio asintió, antes de apresurarse a subir las escaleras. Tenía la esperanza de pelear contigo en las finales reales, después de Sasuke-kun, por supuesto, dijo Dosu, su voz tranquila e incluso contrita. Siento que debería pagarte por ese truco que me hiciste en la sala de primer examen. Siento que podría estar tomando un poco a la ligera. Naruto no respondió mientras revisaba las vendas que envolvían sus tobillos. Considerándolos lo suficientemente buenos, palmeó sus bolsas de armas y sus fundas de kunai, antes de sacar sus cuchillos gemelos y cuadrarse. A pesar de la punzada de pérdida que resonó en su pecho al ver las armas de su hijo muerto, el Sandaime no pudo evitar sonreír al ver al niño ante él. ¿Nada que decirme? Preguntó el niño muy vendado. Su rostro, cubierto como estaba, no era visible, pero el ojo se entrecerró con irritación. ¿Qué decir? Preguntó Naruto. Su voz era suave, su expresión indiferente, pero sus ojos ardían con una emoción que Sarutobi no podía detectar a primera vista. El chico vendado guardó silencio por un momento, antes de girar al examinador. Proctor-san, supongo que matar todavía está permitido. La arena, que había estado llena de un murmullo de anticipación no solo de los genin, sino también del shinobi de rango reunido, quedó en completo silencio. El Sandaime sintió que podría haber escuchado caer un alfiler. Lo es, sí, confirmó Ayate. Pero el partido terminará si y cuando lo considere, eso es todo lo que necesitaba saber, Proctor-san, interrumpió Dosu. Ayate dejó que el silencio se prolongara unos segundos, mientras los dos chicos se examinaban a 5 metros de distancia. Bueno, si no hay nada más, comienza. El brazo del examinador cayó para indicar el comienzo de la pelea, y Naruto no perdió un segundo antes de que el sonido en la arena fuera ensordecedor. El chakra del viento estalló de los cuchillos de nudillos en látigos visibles de 20 pies de puro poder destructivo mientras los labios del rubio se despegaban en un gruñido. El genin levantó los látigos y se derrumbó en forma de X. El viento aulló su furia cuando las baldosas se desgarraron y la tierra se arrojó hacia el cielo cuando Dosu se lanzó a su derecha para evitar ser cortado en pedazos. Rodó para detener su impulso, y Naruto lo atacó de inmediato. El chico vendado llevó un codo al plexo solar que lo envió a toda velocidad hacia atrás, pero se enderezó rápidamente. El genin de Oto aterrizó suavemente a pocos metros del rubio, que rompió a toda velocidad. Con los ojos muy abiertos, Dosu palmeó y lanzó un kunai al Naruto que se acercaba, con la esperanza de frenarlo. El Jinchuriki actuó rápidamente, alzando su cuchillo izquierdo. El látigo se redujo a una cuchilla que atravesó el kunai y arrojó las mitades sin causar daño, ya que Naruto no se molestó en romper el paso. El rubio entró en el espacio del genin Oto como un huracán, balanceando su espada derecha hacia abajo justo cuando Dosu levantaba su brazo melódico en un bloque desesperado. El arma, diseñada para amplificar las ondas de sonido con chakra, ni siquiera tuvo la oportunidad de activarse cuando Naruto la partió en dos con un corte hacia abajo que le quitó la mano derecha del niño vendado en el antebrazo. Dosu no tuvo tiempo de procesar la pérdida de su mano derecha. No tuvo tiempo de gritar de dolor. No tuvo tiempo de pestañear. Naruto dio un paso, plantó su pie derecho dentro de su guardia y detuvo su impulso al tirar de su cuerpo con fuerza con el brazo izquierdo extendido. El viento gritó su furia para que todos lo oyeran cuando la hoja izquierda de Naruto atravesó el cuello del genin Oto como un cuchillo caliente a través de la mantequilla, y el rubio se detuvo con los brazos extendidos en direcciones opuestas. Con los ojos aún abiertos por la sorpresa, la cabeza cortada de Kinuta Dosu cayó al suelo de la arena con un golpe repugnantemente húmedo.
El resto del cuerpo se unió a él un momento después, cayendo hacia adelante en un chorro de sangre arterial que salpicaba la cara y el torso de Naruto con brillantes gotas rojas. El genin de Konoha bajó la mirada hacia las dos partes del genin que acababa de matar, sus ojos azules se abrieron ligeramente ante la vista. Había un elemento de sorpresa escondido en sus profundidades, como si el niño estuviera sorprendido de que realmente hubiera matado a su oponente. Permanecieron allí durante 5 segundos completos de silencio absoluto que mantuvieron a la arena y a sus espectadores en un vicio. Finalmente, parpadeó y sacudió la cabeza como para limpiarlo de telarañas, y se alejó de las dos partes de lo que una vez había sido un genin de Otogakure. Ganador, Uzumaki Naruto, declaró Hayate sin sentido. Fue toda la invitación que la multitud necesitaba para que la presa se rompiera, y murmullos silenciosos llenaron el aire. El shinobi de rango se volvió entre ellos, las conversaciones estallaron de inmediato. Los genin opuestos a ellos, sin embargo, eran tan silenciosos como la muerte. TSH, el gaki no está mal, murmuró Jiraiya a la izquierda de Sarutobi. ¿Estás satisfecho? Preguntó el Sandaime. No a la mitad, viejo, pero veré qué puedo hacer con él. La voz era cuidadosamente neutral, pero Sarutobi no pudo evitar detectar la corriente subterránea de emoción ante la perspectiva de enseñarle al niño. Sin embargo, los ojos del Sandaime estaban fijos en Naruto, quien simplemente limpió sus cuchillos con un paño en un ritual practicado que sin duda había aprendido de Asuma. El rubio los enfundó en sus caderas con un giro alrededor de sus dedos y una floritura, antes de girarse ligeramente para enfrentar al shinobi reunido y ranqueado. Los ojos azules se encontraron con el marrón envejecido y Naruto bajó la cabeza en deferencia al Sandaime antes de girarse abruptamente y subir las escaleras hacia sus compañeros de equipo. En medio de los murmullos emocionados de su shinobi Kunoichi, el silencio de los genin reunidos y el sonido de pasos anunciando la llegada del equipo de limpieza, Sarutobi sonrió. Por primera vez en los 2 meses desde que Yamato se había convertido en su sensei, Naruto estaba legítimamente molesto con el hombre. Estaba destinado a suceder en algún momento, pero podría haber sido en un momento mucho mejor, según la estimada opinión del genio rubio. Una parte pequeña, distante y mucho más racional de su cerebro razonó que con Kiba Ino en la final junto con él, su sensei ciertamente también debería prestarles atención. Pero esto es una maldita mierda, pensó con vitriolo. Que le entregaran una compilación de ejercicios de control de chakra y que le dijeran que trabajara en ellos no era su idea de entrenamiento. Especialmente no con un Suna Genin asesino como su futuro oponente. Sabaku no Gaara era fácilmente el genin más ridículo que Naruto había conocido. Había oído hablar de la inestabilidad del niño por parte de Sasuke, quien aparentemente había tenido una carrera con él antes de que comenzaran los exámenes, y lo había visto de primera mano en la lucha del niño contra Lee en las preliminares. Solo Gai había sido capaz de evitar que el loco genin matara a Lee incluso después de que se había convocado la pelea. El ejercicio de control de chakra no lo ayudaría contra un monstruo que había podido recuperarse de la apertura de 5 puertas celestiales de Lee. Nada, salvo los cuchillos de trinchera de Asuma, incluso dañaría la armadura de arena del niño, y había pocas garantías de que pudiera acercarse lo suficiente como para usarlos adecuadamente. Era rápido, pero Lee siempre había estado unos cuantos cortes por encima de él en términos de velocidad, y ese tipo de movimiento y agilidad no se podían obtener en un mes. Y eso significa que el taijutsu también será inútil, reflexionó el rubio tristemente desde su posición bajo una cascada. El ruido blanco no hizo nada para consolar sus nervios mientras reflexionaba sobre su situación. Ninjutsu fue la única respuesta de Naruto a la defensa inhumana de Gaara, y nada que el rubio supiera era lo suficientemente bueno a la mitad. El Futon. Renkudan era el jutsu más ofensivamente poderoso que conocía, y solo al ver a Gaara absorber el Goken de Lee, Naruto sabía que no sería suficiente. Podría hacerlo más nítido. Más duro, más rápido, más fuerte, pero aún así no será suficiente. Esa arena es demasiado dura y demasiado rápida por sí sola. El rubio se estremeció cuando sintió que una ligera niebla comenzaba a rozar su nariz y apretó los dientes con frustración. Sin embargo, su ira no ayudó a su difícil situación y las gotas de agua en su frente anunciaron una explosión de chakra que envió la mitad del agua en el pequeño lago a toda velocidad en una ola. En su centro estaba Naruto, la cascada de agua detrás de él terminaba en una niebla que giraba violentamente alrededor del genin mientras se enardecía. Un suspiro único y pesado escapó de sus labios cuando sus manos cayeron sin fuerzas a sus costados. Maldita sea, siseó Naruto, sus ojos se cerraron para no ver su ira.
Su temperamento había sido una de sus características más definitorias cuando era niño, seguido de su impaciencia, y, a pesar de sus avances hacia la sensatez y el autocontrol, podría obtener lo mejor de él de vez en cuando. El rubio sacudió la cabeza en un intento de recobrar la compostura. Tal vez debería tomarme un descanso, pensó. Un poco de almuerzo y un respiro podrían hacer maravillas por su enfoque, y no era como si pudiera hacer un entrenamiento real en su estado de ánimo actual. Resueltas, las manos de Naruto formaron un sello familiar en forma de cruz, y cuatro clones aparecieron. Esquinas, abran paso, ordenó el original con cansancio, señalando los bordes del campo de entrenamiento. Su temperamento explosivo había creado un gran desastre, y no deseaba una reprimenda oficial por dejar un campo de entrenamiento en completo desorden. Echando un vistazo a los doppelgangers para asegurarse de que no estaban a punto de aflojarse, a veces descubrió que sus clones tenían una mente propia cuando manejaban tareas más mundanas. El original entró en Shunshin. Reapareció al borde del camino que conducía a su campo de entrenamiento preferido del día, el final del jutsu de velocidad, coincidió a la perfección con su primer paso hacia la aldea propiamente dicha. Normalmente la ejecución de una maniobra tan genial traería una sonrisa a la cara de Naruto, pero el rubio no estaba de humor para la autocomplacencia. Sus pasos lo llevaron a través de la multitud de caminantes a la hora del almuerzo intactos cuando llegó al centro. Un vendedor al borde del camino miró al rubio por un instante, y Naruto sintió el peso del desdén y el odio absoluto sobre sus hombros. Parpadeando, los ojos azules miraron resueltamente hacia adelante, pasando sobre los cuerpos y las caras de la multitud del mediodía sin realmente captarlos. Sabía lo que lo saludaría si se molestaba en enfocarse en las docenas de caras que lo pasaban. Desde el funeral de Asuma, parecía que la población en general había vuelto a sus antiguas opiniones sobre él desde antes de haber dejado sus bromas casi diarias. Donde la indiferencia e incluso un poco de respeto lo habían encontrado durante los últimos 4 años, la hostilidad y las miradas lo saludaron hoy en día. Fue rechazado, como lo había sido antes, por el imperdonable crimen de sobrevivir donde había caído uno de los grandes jonin de Konoha. Jódense a todos, respiró, su voz apenas audible incluso para sí mismo. Eres su peón, un arma forjada en el calor de la desesperación para ser utilizada y descartada. Konoha debe ignorarla por tu servicio y ser considerada un chivo expiatorio en tiempos de lucha, estoy ofreciendo mis servicios, podrías decir, para cuando llegue el momento, y Konoha ya no pueda protegerte. Cuando esta aldea, ya no tenga ningún significado para ti. Las palabras de la serpiente Sanin le llegaron sin querer, y Naruto casi se estremece cuando golpean a casa. Sal de mi cabeza. Ordenó en silencio, pero el mensaje había sido enviado a casa días antes y, por más que lo intentara, no lo dejaría solo. Había sido fácil ignorar en la torre, rodeado de otros competidores y sabiendo que el Sandaime nunca estaba a más de un pasillo o dos de distancia. Había dejado que la competencia dominara cada uno de sus pensamientos, y las promesas de Orochimaru habían quedado relegadas al fondo de su mente. Ahora, sin embargo, rodeados de miradas y hostilidad por todos lados, los susurros sonaron fuerte y claro. El rubio sintió que el rechinar de los dientes debería haber sido audible para todas las personas con las que pasaba mientras caminaba por el centro. Sus ojos estaban entrecerrados, su rostro en piedra, y su temperamento palpable mientras abría las cortinas que servían de entrada a Ichiraku Ramen. Estaba abarrotado, como los genin sabían que estaría, pero descubrió que no podía importarle menos ya que sus fosas nasales estaban asaltadas por el dulce aroma de los fideos frescos y el caldo. Naruto se dio un codazo y se abrió paso hacia el frente del mostrador, reclamando un asiento justo cuando una mujer lo desocupaba. ¿Me estás tomando el pelo, mocoso? Un hombre prácticamente gritó incrédulo. He estado esperando ese lugar por 5 minutos ahora. Levanta tu trasero. El rubio, que probablemente habría aceptado en un día mejor, no estaba de humor para la retórica de algunos civiles. Un resplandor que habría puesto al shinobi entrenado al límite de su puro vitriolo se encontró con la incredulidad del hombre de frente, y el civil retrocedió un paso. Al darse cuenta de con quién estaba tratando y reconociendo el veneno en la expresión del niño, el hombre cortó sus pérdidas a toda prisa y se mudó a otra sección del mostrador para esperar a que se abriera un lugar. Con una mueca de disgusto, Naruto volvió los ojos hacia Ayame, que estaba trabajando en el mostrador, solo para encontrarse con fría indiferencia y un leve asentimiento.
Los kanji fueron garabateados en una hoja de pedido sin decir una palabra, y menos de 30 segundos después, un cuenco humeante de miso ramen estaba frente al genin y lo devoraba con gusto. Desapareció en menos de 2 minutos, solo para ser reemplazado casi de inmediato. A pesar de su humor, Naruto casi sonrió. Después de años de tratar con él y su temperamento, el Ichiraku había desarrollado un sistema simple. Miso ramen siempre fue la respuesta a un malhumorado Naruto, y seguirían bombeando hasta que el rubio estuviera listo para calmarse o hablar. ¿Algo te ha torcido las bragas, chico? Preguntó una voz profunda justo al lado de él. Los idiotas civiles que necesitan ocuparse de sus propios asuntos, pensó Naruto. Mordió la réplica en la punta de su lengua, sabiendo que no lo llevaría a ninguna parte. Un montón de algo, murmuró, aunque estaba seguro de que el hombre lo había escuchado. La lista de cosas comenzó con Sabaku no Gaara, y no mejoró a medida que avanzaba. TSH, se burló el hombre, atrayendo la ira de Naruto. ¿Crees que tienes problemas? Gaki, ni siquiera sabes cuáles son los problemas reales. Solo el respeto por el valor de la propiedad de Ichiraku evitó que Naruto golpeara sus puños contra la encimera. ¿Quién coño crees que eres, viejo? Exigió el rubio, girando para enfrentar al intruso. Los ojos azules brillaron cuando Naruto contempló las mejores formas de destripar adecuadamente al hombre, solo para ampliarse cómicamente mientras contemplaban la fuente de su ira. El hombre era enorme, ya que no había otra palabra para describir su talla, y vestía uno de los atuendos más ridículos que el chunin esperanzado jamás había visto. Un kimono verde de falda corta y pantalones a juego estaban cubiertos por un chaleco rojo casi hasta la rodilla. La armadura de malla y los protectores de manos cubrían el resto de la parte superior de su cuerpo, y las jetas tradicionales cubrían sus pies. Líneas rojas como la sangre corrían desde debajo de sus ojos hasta el borde de su rostro, sobresaliendo severamente contra el cabello blanco puro que llegaba a la mitad de la espalda del hombre. Fue el cabello lo que lo delató, y Naruto farfulló en estado de shock por un momento, cuando el reconocimiento estalló en su interior. En los rincones distantes de su mente, se maravilló de haber conocido a dos de los legendarios Sannin en el lapso de unos días. Tengo muchos nombres, Gaki, dijo el hombre con una sonrisa que resumaba satisfacción satisfecha. Pero probablemente me conoces como Jiraiya. Toda la carga de ira y frustración que casi había sido liberada sobre el hombre se evaporó en un abrir y cerrar de ojos cuando Naruto tropezó consigo mismo. Más tarde, se maldeciría por su falta de compostura frente a una leyenda viviente. Lo siento, Jiraiya-sama. Mi nombre es Usu, no hay necesidad de presentarte, chico. Sé quién eres, dijo el Sannin con ironía. Ante la mueca de Naruto, le dio una palmada en el antebrazo. ¿Entendiste mucho? Déjame decirte algo, Gaki. Saber bien no es algo malo. Es tanto un arma como esos cuchillos que tienes en la cintura. Solo tienes que saber cómo usarla. Naruto parpadeó ante el extraño consejo cuando Jiraiya le indicó a Iyame su cheque. Los ojos del hombre enorme giraron hacia la chica mientras ella se acercaba, rastrillando su forma tan rápidamente que Naruto pensó que podría haberlo imaginado. Está en la casa, Jiraiya-sama. Insisto, dijo Aiyame con una sonrisa. Es un honor servirle. El hombre se rió profundamente, sus ojos nunca dejaron los de Aiyame. Ah, pero eso me deja con un problema. Mi camarera, una hermosa joven, me sirvió tan bien que había querido dejarle una propina generosa. Seguramente no negaría su recompensa a una dama tan encantadora. Aiyame se sonrojó ante los cumplidos y la sonrisa de Sannin se ensanchó. Por supuesto que no, concluyó, tomando la mano derecha de la niña en la suya. Le dio un beso fugaz en sus nudillos volcados antes de darle la vuelta y retirarse, de alguna manera dejando un pequeño montón de monedas en su mano extendida. Con una última sonrisa a la sorprendida sirvienta, Jiraiya se levantó lánguidamente, recogió un gran pergamino que descansaba junto a su taburete y lo colocó sobre sus hombros sobre su espalda. Naruto lo miró maravillado y confundido mientras se movía hacia las aletas que servían como entrada de Ichiraku. Una mano separó la tela, revelando el mundo exterior, y se volvió con una ceja levantada. ¿Vienes, Gaki? Le preguntó a Naruto, moviendo la cabeza en dirección al resto del pueblo. El rubio, todavía inmóvil, procesó la pregunta en un instante antes de que sus ojos se abrieran. A través de la neblina de la confusión, se las arregló para no pensar lo suficiente como para dejar caer algunos ryō en la encimera para cubrir su comida antes de que prácticamente saltara de su taburete y corriera hacia la salida.
Jiraiya, esperando con una sonrisa irónica y su ceja aún levantada, hizo un gesto para que Naruto pasara antes de seguir sin decir una palabra. El rubio lo obligó y salió a las concurridas calles de media tarde. Parpadeando para orientarse, Naruto se giró para encontrar a Jiraiya, solo para ser recibido con la vista de la espalda del hombre, abriéndose paso entre la multitud de civiles que hacían sus negocios. El rubio frunció el ceño ante la flagrante falta de respeto, sintiendo que su ira y frustración regresaban, pero se dominó en un momento mientras seguía rápidamente al hombre grande. A pesar de tener piernas mucho más largas que las de Naruto, Jiraiya no se movía apresuradamente. El genin se puso al día en cuestión de segundos, nivelando con una pregunta que salió volando de su lengua. Jiraiya-sama, yo, espera un segundo, chico, tengo que ocuparme de un poco de negocios, dijo el Sanin sin siquiera mirar a Naruto. Sostén esto por mí, ¿quieres? El rubio se apresuró a arrebatar el gigante de un pergamino antes de que pudiera caer al suelo, gruñendo cuando el peso inesperado se instaló en sus manos. Su compañero había desaparecido en un puesto cercano, notó Naruto con creciente consternación. ¿Qué demonios se supone que debo hacer con esto? Murmuró él. ¿El chico me lleva lejos del almuerzo para sostener su pergamino? Se habría preguntado por qué estaba allí, pero la respuesta fue simple. Cuando uno de los Sanin de Konoha hizo una seña, tú fuiste. Cualquier cosa que el famoso ninja quisiera de él se resolvería a su debido tiempo, preferiblemente más temprano que tarde en la mente de Naruto. Haciendo todo lo posible por no pensar en la molestia del edificio hacia la leyenda, el rubio se dedicó a inspeccionar el pergamino con el que había estado cargado. ¿Qué demonios podría estar guardando aquí? Se preguntó Naruto en voz alta. Es enorme. Cosas por encima de tu salario, Gaki, retumbó Jiraiya justo detrás de él. Naruto, para su vergüenza, en realidad comenzó ante la repentina aparición del hombre. ¿Cómo diablos se acercó sigilosamente a mí? El pergamino fue tomado sin ceremonias de sus manos y colgado de la espalda de Jiraiya antes de que Naruto tuviera alguna oportunidad de expresar su pregunta, y el hombre estaba de nuevo feliz, comiendo una fruta jugosa. Solo los años de ignorar pacientemente las miradas de los aldeanos y los insultos susurrados evitaron que Naruto reaccionara visiblemente al comportamiento despectivo de los Sanin. ¿Me hizo sostener esa cosa para poder comprar algo de fruta? Tomando un respiro para estabilizarse, odiaba el despido, se movió tras el hombre, esperando pacientemente a que comenzara cualquier señal de conversación, y posteriormente decepcionado, el hombre estaba perfectamente feliz de guardar silencio. Aparentemente, Naruto abrió la boca una vez más. Jiraiya-sama, no has, dame un segundo, chico, solo tengo que entrar aquí muy rápido, Jiraiya lo atravesó. Naruto reaccionó más rápido al gran pergamino que le arrojaron la segunda vez, y lo atrapó con más centímetros de sobra. Debes estar bromeando, gruñó Naruto sin caridad mientras el Sanin se dirigía a un puesto con una pancarta que decía Sake. Debería irme a casa, pensó. Pero entonces, no era una opción. Al distinguirlo, el legendario ninja había mostrado un interés, de qué tipo, quedaba por verse, en él. A pesar de la grosería casi increíble, el interés de Naruto se había despertado, y se vio obligado a seguirle el juego hasta que se satisficiera esa curiosidad. Fuker también lo sabe, reflexionó el rubio con el ceño fruncido, recordando la presunción que había emanado del hombre al ser reconocido. Estúpido, ah, eso es bueno, suspiró Jiraiya mientras salía de la cabina. Una botella de sake recién comprado descansaba en su mano. ¿Quieres un poco? Le preguntó a Naruto, quitando su pergamino. Dijo Naruto elocuentemente, arrojado por la pregunta inesperada. Nunca había tenido alcohol antes. Prefiero el té, gracias, logró forzar. El Sanin se burló cuando comenzó a caminar de nuevo, Naruto a su paso. TSH, suenas como el viejo. Siempre tomando su té y fumando su pipa. Bien por mí. A cada uno lo suyo y más aún por mí, digo, inseguro de qué decir, e inseguro de si el hombre ya le estaba prestando atención o no, Naruto guardó silencio. Interiormente, se preguntó qué podría querer el hombre con él. A pesar de la evidencia de lo contrario, Jiraiya tenía que querer algo de él más allá de simplemente llevar su pergamino mientras hacía sus recados. La pregunta era qué era, y la respuesta era algo que Naruto se moría por descubrir. A raíz del entrenamiento de Yamato, o, más bien, la falta del mismo, Naruto no pudo evitar dejar que su mente se desviara a la posibilidad de que Jiraiya estuviera tratando de enfrentarlo como estudiante. La idea era casi demasiado buena para ser verdad, y Naruto estaba haciendo todo lo posible para pensar en otras cosas.
No tenía sentido prepararse para la decepción. Y si hoy fuera alguna indicación, tal vez ser el estudiante del hombre era más problemático de lo que valía la pena. El silencio se cernió sobre el dúo cuando salieron de la aldea propiamente dicha, siguiendo un amplio camino de piedra que Naruto sabía que conducía a las grandes aguas termales que estaban al borde de la aldea. Preguntándose por su probable destino, el rubio optó por probar suerte hablando nuevamente. Escucha, Jiraiya-sama, no estoy seguro de que eres tú. Fue cortado por tercera vez, no por las palabras de Jiraiya, sino por el pie del hombre que se precipitó hacia su cara con la velocidad suficiente para hundir su cráneo. Naruto retrocedió apresuradamente para evitar la patada que había llegado sin previo aviso, y saltó al aire. Tirando de su cuerpo en un apretado rollo, controló su impulso y arrebató sus cuchillos de nudillos por reflejo. Aterrizando ligeramente, se agachó y levantó los brazos a la altura de los ojos. El genin parpadeó confundido cuando todo lo que vio fue a Jiraiya de pie con el pie aún extendido, una mirada contemplativa en su rostro. El pie bajó lentamente al suelo mientras el hombre veía a los genin listos para la batalla. ¿Por qué demonios fue eso? Estalló Naruto. Todavía tenía sus cuchillos listos, deseando estar preparado para cualquier otro ataque sorpresa que el loco pudiera lanzarle. Jiraiya guardó silencio por un momento, sus ojos evaluaron, antes de que él, por primera vez desde que el ramen se parara, dirigió toda su atención a Naruto. Hiciste espacio, nunca fue algo malo, pero podría matarte 5 veces mientras estabas en el aire, Gaki. Volar por el aire debería ser el último recurso para evitar ataques, no tu primer instinto. Estupefacto ante el repentino torrente de consejos útiles, Naruto permaneció inmóvil. Se sacudió para recuperar el rumbo, asimilando la información todo el tiempo, y se bajó de su posición defensiva. Sin embargo, no guardó sus cuchillos, y perdió el brillo de satisfacción en los ojos de Jiraiya ante el gesto. Entonces, ¿sugerirías un paso aleatorio? ¿O un deslizamiento? Preguntó Naruto tentativamente. Sugeriría un contraataque, respondió el Sanin sin perder el ritmo. Pero para anticipar que su conciencia situacional y anticipación tendrían que ser mucho mejores que la basura que son ahora. Jiraiya suspiró rápidamente y se rascó la parte posterior de la cabeza. Bueno, vamos entonces, chico, tenemos trabajo que hacer. Naruto, que se había erizado ante la ligera casualidad contra sus habilidades, sintió que sus ojos se abrían a un tamaño casi cómico. Estuvo al lado de Jiraiya en un instante. Gracias, Jiraiya-sama, dijo con una reverencia, su voz tranquila en casi reverencia. En realidad me va a enseñar. El Sanin lo rechazó con una carcajada. Es sensei para ti, chico. Aprecio la adulación, pero prefiero que sea solo de mujeres. Le lanzó un guiño a Naruto que no dejaba ninguna duda de lo que quería decir, y soltó una carcajada cuando el rubio se sonrojó. ¡Ja! ¡Tan inocente! Vamos, Gaki, no tengo todo el día para estar de pie. Y con eso, el hombre de cabello blanco se alejó una vez más en dirección a las aguas termales, Naruto a su paso. El rubio tenía un manantial casi vertiginoso en su paso mientras se acercaban a las aguas termales, la imaginación desbocada mientras pensaba en todo lo que Jiraiya podía enseñarle. El hombre era un shinobi de rango S, uno de los hombres más temidos del continente, y había enseñado a Yondaime, su padre. Ni siquiera su desilusión con su antiguo héroe podría quitarle las habilidades del hombre a los ojos de Naruto. Namikaze Minato había sido indudablemente poderoso, y si Jiraiya había sido incluso una razón minúscula para ese poder, Naruto estaba en buenas manos. Tan grandes eran sus imaginaciones que Naruto no se dio cuenta realmente de su entorno, algo por lo que luego se reprendería, ya que Jiraiya acababa de criticar su conciencia situacional, hasta que él y su nuevo sensei estaban listos para entrar en los baños. Los baños de mujeres. El genin comenzó, haciendo un balance de su entorno y notando claramente que el letrero sobre la entrada de los baños decía mujeres y no hombres. ¿Es esto una prueba o algo así? Se preguntó. Jiraiya-sensei, creo que fuimos por el camino equivocado. Estos son los baños de mujeres, esos son, Gaki. Ahora vámonos. Tengo que investigar. Y con eso, el Sanin casualmente entró en el lado femenino de las aguas termales sin ningún tipo de ocultación. Sin genjutsu, sin enge, sin nada. Naruto se quedó sin palabras e inmóvil en la entrada mientras observaba al hombre corpulento meterse en el agua, agua que ya estaba ocupada por varias mujeres, aparentemente sin ninguna preocupación en el mundo. Y aparentemente estaba justificado, porque las mujeres a su alrededor no le prestaban atención.
No hubo conmoción, sin derramamiento de justa furia femenina al ver lo que claramente era un hombre sentado entre ellos. Un hombre que actualmente estaba rastrillando sus ojos sobre cada mujer en el agua con él con una especie de alegría juvenil que le recordó a Naruto su emoción después de ejecutar una broma perfecta. Después de evaluar a fondo su compañía, Jiraiya volvió sus ojos expectantes hacia Naruto, haciendo un gesto con la cabeza como diciendo ¿qué estás esperando? El rubio, el comienzo de lo que tenía que ser el rubor más grande de su vida estropeando su rostro, miró furtivamente, asegurándose de que no hubiera ojos en él. Respiró hondo para tranquilizarse. Tranquilízate, Uzumaki. Y caminó cautelosamente en los baños. Ningún grito de ira lo saludó. Su segundo paso fue muy similar y, no dispuesto a arriesgar su suerte, corrió hacia donde estaba Jiraiya descansando y se sumergió en el agua. Sus ojos nunca dejaron el piso de piedra todo el tiempo, no estaban dispuestos a arriesgarse a echar un vistazo a las numerosas mujeres desnudas que no tenían idea de que había dos hombres entre ellos. Ah, mujeres, suspiró Jiraiya. Uno de los mayores placeres de la vida aquí mismo, chico. Saborea y atesora, son volubles y mucho mejores que nosotros. Sí, sensei, reconoció Naruto, sus ojos cambiando a cualquier lugar y en todas partes no había otra persona. La vista de dos morenas que salpicaban juguetonamente el agua el uno al otro atrapó su mirada por un momento antes de apartar los ojos, con la cara llameante. El juego no pasó desapercibido para Jiraiya, quien le dio una palmada en la espalda con una sonrisa. Relájate, Runti, disfruta de la vista. Ellos no pueden vernos. Y tendrás que descubrir cómo hacerlo por tu cuenta, dijo rápidamente cuando Naruto abrió la boca con una pregunta en la punta de la lengua. El rubio lo cerró con un chasquido y se pasó la mano izquierda por el cabello, en parte por frustración y en parte para acomodarse. Los ligeros flirteos de Ino no tenían nada en su incomodidad ahora. Parpadeando de repente, el rubio miró su antebrazo izquierdo. La menor decoloración se destacó contra la piel sudorosa, solo visible debido al tinte cada vez más rojo en la piel de Naruto. Es que, Fuinjutsu, respiró. Su mente pasó a su encuentro con su nuevo sensei en Ichigakus, donde lo había golpeado en el brazo. Los ojos azules se fijaron en el descarado y sonriente rostro del hombre en cuestión y recibieron un pequeño asentimiento. ¿Cómo hizo? Una lección para otro día, Gaki. Todavía no estás lo suficientemente avanzado para eso, y tenemos otras cosas que cubrir. La expresión repentinamente seria en el rostro del hombre evitó cualquier protesta que Naruto tenía, y el niño asintió. Bien. Ahora, dime, chico, ¿cuál es el tamaño de la copa de la rubia fresa? Naruto se atragantó con su propia saliva cuando comenzó a responder la inesperada y ridícula pregunta. Lo siento, ¿qué? ¿Me escuchaste, Runt? Rubia fresa, ¿cuál es el tamaño de su copa? La cara del Sanin estaba en piedra, con una sola ceja levantada. Él es realmente serio. Naruto se detuvo. Se obligó a mirar a las mujeres en el baño. Le tomó un par de segundos ubicar al solitario rubio fresa en la habitación, que descansaba con un grupo de cuatro. Ella se estiró lánguidamente por un momento, y Naruto desvió la mirada avergonzado. ¿Copa B? Se aventuró, recurriendo al conocimiento muy limitado de los tamaños de copa de las mujeres que Kiba había considerado oportuno otorgarle. 32B para ser exactos, corrigió el Sanin, sus propios ojos nunca dejaron a Naruto. No es una mala suposición, pero te llevó un año y medio conseguirlo. Tenía que encontrarla primero, sensei, justificó Naruto rápidamente, y se reprendió a sí mismo tan rápidamente como vio exactamente hacia dónde se dirigía Jiraiya con este ejercicio. Y ahí está tu problema, Gaki, advirtió el hombre. Nunca hiciste un balance de tu entorno. ¿Te sentiste avergonzado? Claro, pero eso no es excusa. Somos shinobi, chico, y eso significa que tenemos que saber lo que nos rodea todo el tiempo. No. Importa. ¿Qué? Yo, entiendo, sensei, reconoció Naruto. Levantó los ojos del agua en la que estaba sentado, deseando escanear a las numerosas mujeres esparcidas. Eran 9, 3 morenas, 4 rubias, una pelirroja y la rubia fresa. El fuego en sus mejillas fue constantemente ignorado. Bien. Podemos rectificar tu falta de conocimiento del tamaño de la copa más tarde, se rió Jiraiya. Siguiente pregunta. ¿Cuántas kunoichi hay aquí? El ceño de Naruto se frunció. ¿Cómo se supone que debo saber eso? Los ojos azules parpadearon sobre las 9 mujeres, buscando algún aviso. Los 9 estaban perfectamente cómodos, con muy poca diferencia en sus rodamientos. Todos sonrieron. Todos salpicaron. Todos se estiraron.
Debajo, Naruto. 2, dijo finalmente. Ante el alentador asentimiento de Jiraiya, elaboró. Su tono muscular es más agudo, más definido. Bien. ¿Cuáles son? Tercera morena a la izquierda y pelirroja, sensei, respondió el rubio con confianza. ¿Y cuál es la especialidad del pelirrojo? Naruto hizo una pausa, inseguro. Sus ojos se volvieron hacia la mujer en cuestión una vez más, buscando alguna pista. Nada en su constitución, porque era leve y atlético, lo alertó. Sus hombros y ojos estaban tan cómodos como cualquier otra mujer en el baño, incluida su contraparte morena al otro lado del agua. No lo sé, eso es porque no sabes qué buscar. Sus muñecas son más gruesas que las de todos los demás y ¿ves las marcas de luz alrededor de su pecho? Preguntó el Sanin, señalando los senos de la mujer. Naruto asintió, haciendo todo lo posible para detener el sonrojo masivo que lo alcanzó cuando el pelirrojo se movió. Señales de grabación. Ahora, una gran cantidad de kunoichi se adhieren los senos para que no inhiban el movimiento, incluso con sostenes deportivos, pero eso además de sus fuertes muñecas significa, combate cuerpo a cuerpo, terminó Naruto asintiendo. Jiraiya le dio una sonrisa. Lo más probable. Conocer la especialidad de un ninja te da una idea de cómo luchar mejor contra ellos, cómo usar ciertas cosas para tu ventaja y qué tan cerca podrías querer estar. Puede ser la diferencia entre cocinar a alguien con una bola de fuego y agarrar tu cuello roto, el Sanin dio una conferencia. Ahora, cuando puedes determinar todo eso con una mirada, podrías valer algo como un shinobi. Naruto solo asintió con la cabeza su aceptación, la mente tambaleándose ante la lección poco ortodoxa. ¿Con qué frecuencia se había lanzado de cabeza a las peleas sin detenerse primero para evaluar a su enemigo? Demasiadas veces, reconoció. A menudo, el elemento sorpresa lo había llevado a través, pero no siempre. No todos se sentirían tan abrumados por sus técnicas de Fouton. Su mente se dirigió a la misión Wave Country, cuando se vio atrapado en una pelea con un hombre dos veces mayor que él y su fuerza de cerca. No había podido maniobrar en una posición dominante, y solo había escapado relativamente indemne gracias a la intervención oportuna de Ino. Creo que entiendo, sensei, dijo Naruto, mirando a los Sanin. Y él hizo. Tenía que poder adaptarse a sus oponentes hasta cierto punto, y saber más sobre ellos era la clave. Bien. No está mal para un primer día, Gaki, dijo Jiraiya, bajando la mano para revolver el cabello de Naruto. El rubio le dio un manotazo a medias, dibujando una risita. Tenga en mente lo que hablamos donde quiera que vaya. Eventualmente se volverá natural. Sí, sensei. Ahora sal de aquí, tengo que hacer una investigación y estás obstaculizando mi estilo. El Sanin lo ahuyentó con la mano, con un brillo lujurioso en los ojos, mientras escaneaba la multitud de mujeres en los baños. Naruto accedió con un giro de sus ojos. Pervertido, murmuró por lo bajo. Eso es súper pervertido para ti, chico, y nunca dejes que te atrape vendiéndome en corto, dijo Jiraiya severamente. El genin parpadeó ante la cara completamente seria y asintió vacilante. Súper pervertido es. Se giró para salir de los baños, solo para que la voz de su nuevo y muy inusual sensei lo detuviera en seco. Oye, Gaki. El viejo dijo que estabas trabajando en el control de chakra, ¿verdad? A lo lejos, Naruto se dio cuenta de que el viejo era el Hokage. Fue agradable saber que alguien además de él llamó a Sarutobi así. Sí, respondió. Toma esto. Una esfera de repente se precipitó hacia su cara. Naruto lo atrapó con inquietud, temor que solo aumentó cuando se dio cuenta de que estaba lleno de agua. ¿Un globo de agua? ¿Dónde diablos escondió esto? Él se preguntó. Sí, chico. Intenta reventarlo solo con tu chakra y nada más. Hará maravillas por tu control, le dijo el Sanin. El hombre sacó otro globo de la nada y lo sostuvo en su palma abierta. Sin avisar, el látex comenzó a ondularse en todas las direcciones imaginables antes de explotar repentinamente en una lluvia de agua. Naruto sintió que sus ojos se abrían al verlo. ¿Y quizás quieras comprar algunos más de esos? Jiraiya hizo un gesto hacia el globo con una sonrisa irónica, no es fácil. Sí, sensei, Naruto objetó, con los ojos en el globo y la mente llena de la imagen que acababa de aparecer antes que él. Tomando la falta de atención del hombre como un despido, el rubio se volvió y salió de los baños sin ser notado por la población femenina. Mirando el globo de agua en su mano, pensó que tal vez las cosas no estaban tan mal después de todo. /